Sí, lo sé. Es de noche. Joder, qué plan. Quédate, coño. Silencio a todo el mundo. Bien, empiezo de nuevo. Esto es lo que tiene. Ahí voy. Ya está. ¡Anselmo! ¡Tiende el micro! ¡Uy, Guille! Empezamos otra vez. Sí. Es de noche. Y el anterior directo ha sido una caca de la vaca. De hecho, no lo busquéis porque está borrado. Sí, es lo que tiene esto de meterse en Far Cry 5 y estar aquí en una misión de esta que dice, bueno, esto me lo paso ya en 15 minutos. Sí. Los cojonazos. Bien. Joder, qué sustos, ¿no? Vale, ya. Esto es personal, que me está poniendo. Ya ahora me quito de en medio. Un momentito. Coño. Pues sí, es lo que tiene el Far Cry 5, que todo que dice, bueno, esta misión me la paso yo por... Sí, bueno, vamos. Ahí he estado yo, dejándome los huevazos y nada, ni para atrás. Así que, mira, hasta luego. Vamos a darle un poquito al Resident Evil, que está muy interesante. Y además, os hacéis las caquitas, confesadlo. Os hacéis las caquitas. Sí. Van cayendo. Es como ese pedillo líquido que te tiras ahí estando en clase, en plan, nadie se ha dado cuenta. Y tú, de repente notas como, nadie se ha dado cuenta, pero estoy en un grave aprieto. ¿Eh? Y te levantas pegado a la pared, dejando el rastro de mierda sobre la misma. Bueno, vale, que esto está muy escatológico. Continuamos partida. Anselmo, venga, ahora sí, te doy pie. Guille, no juegues a esto, a mí me da mucho miedo. ¿Seguro? Bueno, no. La verdad es que tengo que superar mis miedos. Sí, tienes que superar tus miedos, Anselmo. Yo creo que los miedos en la vida es una cuestión de confianza en ti mismo, de seguridad, de aplomo, de arrojo, de coraje, de valentía, de muchas cosas. Sí, pero es que yo no tengo de eso. Que sí que lo tienes. No, si tú lo dices, me lo digo yo, chaval. Krakens. El Marvin, os cuento. El Marvin estaba por aquí, penando y llorando. ¡Marvin! ¿Dónde estás, hermano? A ver si me acuerdo yo de dónde estaba toda la vaina. ¡Marvin! ¿Dónde estaba el Marvin? Ah, mírale. ¡Hola, Marvin! ¿Qué tal vas? Llevas ahí 2 días. Este no se convierte, ya verás, en una de esas nuevas. A pegar el sustito del año. Y nos vamos a hacer las cacotas líquidas. Bueno, vamos a ver. Encuentra los 3 medallones, entonces. Vale. Teníamos. Ah, sí, ya sé dónde está. Tenemos que subir. Vete toda la vez. Sí, me acuerdo. A ver, comisaría. Second floor. Sala principal, colección privada. Aquí, tejado, sala de emergencia, duchas. Hay que ir al tercer piso. Almacén oeste, creo. Vale. Explorando esto. Es el almacén. Hay que, torre del reloj. Que cague, coño. Vale. Entonces, os juro que ya no me acuerdo ni dónde estoy. Pero no pasa nada, no importa. Yo voy a tirar por esta puerta de aquí. Si nos encontramos a los bichos, salimos echando patas. Lo que no sé si tenemos en el inventario. Mira. Vale, no sé si tenemos el inventario. Ojo, ya no sé ni cómo se abren los inventarios ni nada. A ver, ¿qué te pasa? Descansa el objeto que haya cumplido el vuelto. Cualquier otro objeto clave con el icono. Que sí. Gracias. Muchas gracias. Necesitamos volar. Creo que hacía falta dynamite. No se ve una mierda, tío. Es que... Ahí estamos. Es que da mucho cague esto. Anselmo. No voy a poder. Que sí puedes. Venga, vente. Ayúdame, macho. Bueno, va. Vamos a ver. Derecha. Eso no es ayudarme. Eso es hacer el jalipuella, macho. De verdad, ¿eh? Enia. Bienvenida, Kraken. Prepárate a cagarte un poco de miedo. Voy a bajar un poco el ori, tíos. Bueno, ayer pasamos mucho miedito. Vamos a ir ligeros. En la medida en que la fiesta zombie que está preparada por aquí nos deje. Déjame un poquitín que mire. Se me ponen los pelos como escarpias, macho. ¿Cómo es posible? Con lo mayorcito que eres. Calla, coño. Mentín. Hola. Tranquilidad,
Mira, aquí tenía yo una preparada para vosotros. Os la voy a poner, ya veréis. Os va a encantar. La musiquita. Va adentro. ¿Hola? ¿Alguien por aquí? Por aquí atrás no hemos mirado, por cierto. Vamos a mirar. La que montamos el otro día fue a más fina, en plan todo el mundo aquí con las... con las cajitas blindadas, que si he hecho a la izquierda, que si he hecho a la derecha. ¿Esto por qué no se puede abrir? ¿No podemos darle un hostia a esto? Por cierto, rollo de película. Vale, había que, en cuanto encontremos... Esto no se le puede dar una leche, claro. Bueno, pues venga, va para arriba. Por cierto, necesitamos dinamita. Espero que no me haga aquí flyer. Bueno, como tenemos tiempo, vamos a pasárnoslo bien. ¡Brian! Estamos. Muy bonito, Nick, sí. Me gusta. O sea, era irlandesa, ¿eh? ¿No? Sí, sí. Bueno, ahora sí, me centro, tíos. Vamos a ver si por aquí... Mut, tú al loro, ¿eh? Estoy aquí, señor. Yo es que no puedo, Guille. Tú eres un cacas. Sí, soy un cacas, lo confieso. Pues sí, poco cacas sí que eres. Por cierto, que teníamos... ¿Cómo se equipaban aquí los bichos? Hacia abajo y hacia arriba, vale. No podíamos abrir las taquillas porque no teníamos toda la munición, eso sí lo recuerdo. Es un jueguecito, de todas formas, para estar con calma, para que el youtuber lo disfrute despacito. Hay que volver a los mismos escenarios, el youtuber puede estar un poquito más empanado, que sería lo habitual, y hay que darle tiempo para que se haga, se adapte, estas cositas, ¿vale? O sea que hay que ir con calma. Aquí nos cargamos a uno que me preguntaba si... le preguntaba yo si Xbox o PS1. Joder, se me acaban de poner los pelos de los huevos que parecen antenas de wifi. Apuntad, ¿eh? Se me acaban... Me veo al mundo gritando a una niña. Lo siento, estás equivocado, Rod. Pues no sé, yo la verdad es que estoy... Que si me hago las cacas... A ver... A ver si encontramos alguna cosita. Voy despacio buscando y mirando aquí. Esto es una caja para guardar. Aquí es donde se podía revelar el carrete de fotos. Y lo vamos a hacer. Aquí atrás había algo. ¿Qué es esto? Leemos. Los negativos contienen pruebas. Vale. Entonces, vamos a revelar el carretito. Que ayer no lo teníamos. Usar. Foto conmemorativa. Ah, bueno, ya. Pero esto es para cuando estábamos abriendo la estatua con el libro y el cetro. Que ya lo hicimos. Con lo cual, nada. Mi gozo en un pozo. Por aquí no hay ningún cajoncito. Mira, vamos a guardar ya que estamos. A ver si hay algo en las taquillas. ¿No? Vale, pues guardamos. Lo tenemos ya guardadito. Vamos a coger la partida 1, que es la que yo tenía hecha. Sí, sí, sobrescrible. Pues yo también me veo... ¡Jay, qué pasa! Yo me veo aquí al Mood, ¿no? Porque es así bastante... echado para adelante. Pero el Anselmo... Anselmo, ¿por qué te dan tanto cague estos juegos? No sé. No me siento capaz. ¿No te sientes capaz? ¿Por qué? Es que a mí todo lo que es desconocido me asusta. Pero es que por esa regla de tres, macho, todo te asustaría. Porque tú eres una máquina virtual y eres un poco mierda. Es verdad. Claro. Aquí nada, subamos. Menos mal que aquí ya zombies hay pocos, porque nos los hemos cargado. Pero es que me da esto un cague. Que estos en cualquier momento... A ver. Anda, mira. Qué bien, gracias. Como se dé la vuelta, os juro que pegó un grito. Aquí no sé si tenemos ya limpieza. Mira, creí que era un patinete eléctrico. ¡Hombre! Mira. ¡Hola! Oye, disculpa, ¿los baños? ¿Los baños? No voy a repetirlo. ¿Dónde están los baños? Que no me gruñas, que ¿dónde están los baños, joder? Eso es lo que pasa cuando no contestas a Guille. Cuidado, Guille, que se puede revolver. Pues si se revuelve, me lo fundo. Coño, ya me he cagado, ya me he cagado. Cuidado con este, que lo... Mira, 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 mira. ¡Eh! Oye, ¿el baño? ¿El baño? Cuidado con el de atrás. No me ponga nervioso, coño. Cuidado, Guille. No me ponga nervioso, Anselmo, tío. Joder, estoy que se me han puesto los... Hay otro. ¿Qué? ¡Joder! Bunny. No, 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 no. Que no, que no. Mal que tenemos munición.
¿Por qué te levantas, Vani? Cuidado con el otro, ese tiene una cara de mala hostia. No digas tacos, Anselmo, ¿vale? Rodrigo, ¿qué pasa? 7 likes. Efectivamente, 7 likes. Aquí no hemos entrado nunca. Joder. ¿Es ahora pupa? Tiene pinta. Pero ahora no. A ver, no hace falta una llave, macho, pero claro. No tenemos aquí nada. Cuchillo de combate, ¿para qué? A ver, vamos a intentar hacernos con el. Con la llave. Abrimos. ¡Oh! ¡Me cago en tus! ¡Puta! Madre. Me cago en sus muertos, qué susto me ha dado. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¡Calla, coño! Os juro. Mirad, mis pupilas no engañan. ¡Cling, cling! ¡Qué susto! Lo estoy viendo aquí repetido, que os lo estáis viendo. ¡Madre mía! Este juego es un lavado de cara al viejo. Es un rework completo. Creo que es un rework. Creo. Me pregunten, macho, que estoy aquí haciéndome las cacotas todavía. Vale, ahí me quedo. No dormía. Sí. Están aquí todos. A ver. Bueno, aquí ya lo hemos pillado. Y ahora este. ¡Qué bien! ¿Y qué? ¿Habrá alguna pista? Tranquilidad. A ver, ¿esto qué es? Coge. Cartuchos de escopeta. Bien. Menos mal. A ver, aquí no hay nada. Yo te juro que miro de vez en cuando porque no me fío. Instrucciones de la caja portátil. A ver. Debes pulsar los botones en orden. Pulsar el botón equivocado hará que todas las luces se apaguen. Tendrás que empezar la secuencia de nuevo. Estoy leyendo, Pulsa un montón para encender la lámpara correspondiente. Ábrela encendiéndolas todas. Debes pulsar los botones en orden. Pulsar el botón equivocado hará que todas las luces se apaguen. Tendrás que empezar la secuencia de nuevo. Ya. Pues muy bien. Y esto. La caja fuerte portátil. Vale, la guardamos. Y ahora, si este pollas no se levanta, ¿cómo era esto, tío? Qué bueno, ¿no? Seleccionar cilindros, sí. Aquí vete a saber. Este no tendrá nada dentro, ¿no? Y por ahí no se puede pasar porque seguro que la pringamos, ¿no? Intento pasar o me va a matar. A ver. Pues no me deja pasar. Vale. Bueno, pues entonces nos vamos. Porque esto no se puede accionar con nada, por lo que veo. No se puede hacer nada. Copetazo, nada. Bueno, pues venga, seguimos. Aquí tampoco. Sigamos. ¡Cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Vamos! ¡Vamos, capullo! Además no tengo... Ya que lo estaba viendo. Dale. ¡Cabrón! ¡Capullo! ¡Atrás, Guille! ¡Calla, no me ponga nervioso! ¡Coño, la cabeza! ¡Joder, qué susto! Me estoy viendo la repe a cámara lenta para probar. ¡Joder, qué dices, tío! ¡Rocking, qué pasa! Voto por Guille como líder en casa de ataque zombie. Sí. Os juro que me ha asustado, tío. Dale. ¡Joder, qué susto! ¡Me cago en sus muertos! Muy propio, señor. ¡Joder! ¡Ronnie! Voto por la escopeta. Pues... va a ser que sí. ¡Ronnie! ¡Vamos, Ronnie! ¡Déjate ya de polladas! Muy buena, señor. Madre mía, tío. Fiesta... ¡Ay! Me pica la nariz. Dios mío, fiesta zombie total. Y aquí, esta nada. Esta, de todas formas, me la veo... ¿Qué es la pincha? La DJ, señor. Eso, la DJ. Vamos para arriba. ¡Qué susto me ha dado, joder! Que si tengo la Magnum, pues no. Tengo la Matilda esta de los huevos. No metáis... Ajax, no metáis... spoilers, cabrones. Los justitos. Qué susto, coño. Me cago en... A ver. Por aquí llegábamos aquí arriba. A ver si aquí había alguna... Aquí como salíamos corriendo, no abrí nada. Oye, ¿esto por qué está todo cerrado? Claro, tío, es que esto es una mierda. Esto es Cocoon Police Department. No será la contraseña esa, ¿no? CPD. A ver. Pepe, anda, que yo voy en el orden correcto. No, pues aquí no hay más que... eso. Nada. Bueno, sigamos. Ya lo... Joder, y esa sombrita...
cómo mola, ¿eh? Es que está currado, está currado. Ya lo he dicho muchas veces, pero es que está currado. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. Puertecita por aquí. Vamos. Aquí habrá que mirar un poquito más con detalle y detenimiento. No sé si aquí saldría alguno. Vale, es el colega que se queja, pero es que me asustas. No te quejes, coño. Cuidado, señor. Tranquilidad. Es que no nos podemos curar, no tenemos nada. A ver, aquí entramos. Cuidado, tíos, tengo... Vale, aquí es donde teníamos que poner la dynamite. Deja de quejarte. Vamos a buscar bien en todos los cajoncitos y en todas estas mierdas. Por si acaso. Oh. A ver, no tengo nada para curar este pollas, ¿no? Dejadme que vea. Comisaría, estación de caja portátil, no sé qué. Vale. Datos de alguien. Estoy con la caja marroca de pólvora. Usos de la pólvora. Ya, sí, claro. Nada. A ver, y aquí. No tenemos nada para curarnos. Pues vaya mierda. Vaya plan. A ver. Aquí hay sitios en los que no hemos entrado, ¿eh? Ah, vale. Esta es la que sale aquí a. A la fiesta zombie en la que estuvimos ayer. Que por cierto, no sé si algunas de esas cajas o algo tendrá. Deberíamos probar. Mira, ya que estoy aquí, como podemos subir. Dame un segundo. Por cierto, hay una puerta ahí al bajo. Ahí a la derecha que no. Apunta muy bien que me quieres saber que vas a subirlo con el tema de la munición. Sí. Lo iba a decir yo. Digo. Apunta bien, Kraken. Vale, esto había que moverlo. Qué ascazo. Venga, esto no lo hemos hecho. Vamos a bajar. Abajo. Cuidado, señor. Nada. Está todo controlado, coño. No me asustéis. Ya sé que estos pueden... ¿Qué te pasa? Matilda... Si yo único que quiero es moverlo. ¿Por qué me sale? ¿Por qué me sale siempre esto aquí, tíos? ¿Alguien conoce, sabe qué coño le pasa a esto? ¿Se podrá hacer algo ahí? Ah, porque se puede meter un... Vale, una palanca para hacer fuerza. Vale. Entonces, hay que mantener. Venga, mantengo. Si ponemos aquí esto... Vale, a ver. Ya está. No está del todo tapado, o sea que nos hace falta la palanquita. A ver. Porque esa se pone ahí y esta se supone que habrá que moverla. A ver. No creáis, Joder. Qué huevos, la verdad es que lo ponen difícil, macho. Bueno, luego probamos, a ver. Vamos por aquí, ¿no? Sigo. Los que hayan visto ya esto en otro sitio dirán, ah, esto ya me lo sé. Bueno, ya, pero calma. Vale, esto es lo que da la entrada. Sigamos, cuidado que nadie se levante. ¿Cómo me mosquean los... El quejica este. Mira este. Te he pillado con la pata de la mesa. ¿Qué haces ahí, hombre? ¿Qué estás buscando? Estos dos. Como se levante toda esta banda, va a ser el deshueve padre. Vamos a coger aquí la escopeta. ¡Hola! ¿Qué pasa ya aquí? Cuchillo de combate. Vale. No hay más. No importa. Ya lo cogeremos. A ver. Recargue, señor. Ya está. Vale. Aquí sacamos ya. Sí, de aquí sacamos ya lo del unicornio, ¿no? Sí, este estaba hecho. Y aquí, este estaba perfecto. Y por aquí nos llevaba a la sala principal. No, esta estaba cerrada. Pues entonces, para adelante. Por aquí no hay nada. Subimos. Lo que pasa es que no vamos a poder ir a esa puerta. No sé si por aquí nos habíamos dejado algo. Por aquí no. Vale. Y aquí no hay nada. Bueno, pues vamos a subir otra vez. Vamos a subir por aquí, que acabamos antes. Es un juego de tafama. Te van a comer con papas fritas, qué cabrón el Tony. Tienes que ir abriendo taquillas. Ya. SZF. Qué cabrón. Ya me lo podía haber dicho antes. La taquilla cap. Vale. A ver. Ahora lo cojo. Es que como hay unos segundos de retardo. Este no cruza. Qué cabrón. Ni salta ni nada, ¿no? Qué mierda. Y por el otro lado está. Está petado. Pues nada, tíos. Aquí no podemos pasar, así que caca de la vaca. Bueno, pues volvemos donde estábamos. Vamos poquito a poco.
Si tengo que volver hacia algún sitio, pues vuelvo. Por cierto, aquí teníamos que poner la dinamita, creo. De todas formas, una ayudita, si me dais de vez en cuando, no vendría mal, ¿eh? Aquí es donde estábamos ayer y... aquí es donde estaba la C4, pero con la C4 aquí, ¿qué podíamos hacer? Nada, ¿no? Aquí, caja fuerte portátil. La mierda para ti. Oye, por cierto, esto no se puede usar tal cual. Vale. Objeto clave, nada. Yo pruebo todo, tíos. Usar nada, usar nada, usar nada, 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 nada. O sea que aquí estamos parados también. Aquí no hay nada. Un carrillón. Y aquí tampoco, macho. Está complicado, ¿eh? Yo pensé que íbamos a poder hacer algo aquí y aquí me quedo atascadito. A ver si se pudiera hacer algo. Necesitamos llegar a esa puñetera estatua. Uf, habrá que volver. Vale, hay que abrir las taquillas, esas cosas. Bueno, entonces, como tenemos las combinaciones ganadoras... aquí tampoco hay nada, ¿no? Vale. Como tenemos las combinaciones ganadoras... dejadme que vea si hay algo por aquí. Por aquí tampoco... vale. Esta puerta, que no sé si la hemos abierto, creo que sí. Sí, la hemos abierto. Vale, y daba aquí. ¡Ah! Ah, no, 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 no. A ver, no, 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 no. Vale, pensé que daba, digo, coño. ¿Y a qué te haces un lío con las puertas, tío? Que lo flipas. Vale, entonces, vamos a la parte que no está descubierta. A ver, sigamos. Yo le de vez en cuando meto un tiro a C4. Ya, es lo que he pensado. Se activa con el detonador C4. Pero si no tenemos detonador, ¿no? A ver. No tenemos detonador. Como hay un poco de lag, estoy teniendo cuidado para leeros y no irme de la zona. A ver. Matilda, llave, cartucho de escopeta, llave, medallón de unicornio, munición, cuchillo, tal, tal, tal. Escopeta. Ya, pero es que no va con... la caja fuerte no se puede utilizar aquí. ¿Combinar con qué? Con nada. Y pegándole un tiro ya creo que probé ayer y nada. Hace falta un detonador. Vale. Vamos a gastar balas. O sea que nada, nada, tíos. Complicado. Vamos a volver atrás. No, estos juegos son así, de probar. Para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Yo tampoco soy muy empanado en este tipo de juegos, pero la verdad es que... Mut, ¿se te ocurre algo? La verdad es que no, señor. Vale, por aquí ya no podíamos pasar más. Ah, mira, a ver qué hay aquí. A cualquier superviviente. Mantener los ojos abiertos si quieres que nos hacen. ¡Cabrones! Los leakers son ciegos, pero su oído los compensa con creces. Vale. Así que mientras no vayáis por ahí a lo loco a tiro limpio, deberíais poder pasar a hacer vídeos, creo. En cualquier caso, hacer caso me hable, moveos a puta de tortuga, tú. Bueno, la mierda de pista. Pues nada, aquí tampoco. Hay que volver. De todas formas, hay que seguir el mapa para ver qué puntos... por ejemplo, esto de aquí, ¿qué es? Cerradura con dial. Vamos a ver. De todas formas, buscamos en internet, tío, si nos dejamos de polladas. ¿Nos parece? A ver. Cerradura con dial. O sea, ahí, por ejemplo, esta cerradura con dial, ¿qué coño será esto? A ver, aquí ahí hasta, como mucho, hasta la F. Y luego aquí sigue desde la F hasta el final. O sea que va A, B, C, D, E, F. Y luego aquí F, E, D, E, F. Pff. Vaya plan, la librería. Ya, ya, pero es que en la librería hace falta una... hace falta una, un palo, una palanca para moverla, tíos. Yo voy leyendo de vez en cuando, ¿eh? Porque me imagino que estaréis buscando ahí de vez en cuando también. Esto no deja de quejarse. No tenemos ninguna plantita. Es agobiante, tíos, porque es que me está poniendo loco. Vale, por aquí no voy a volver a tirar. O sí, a ver si podemos pasar a la tercera planta. Dejadme que vea, tíos. Por aquí ya no se podía pasar. Este... ¡anda, mira! ¡Qué bien! ¿Se podía combinar con esto o no? Tu inventario está lleno. ¡Joder! Ya, pero es que la hierba roja no sé para qué valía. Me la pela. Vale, aquí no hay nada. Fuera. Entonces... sigamos. Vamos a bajar otra vez, tíos. Yo voy leyéndose, a ver, eso es... voy a la taquilla, a ver, buscadme la taquilla esta, tíos. ¿Dónde estaba? Arriba. Decidme la combinación a ver si la encontráis. Os digo dónde está en el mapa, se llama cerradura con dial. Second floor, segundo piso, cerradura con dial. A ver si encontráis algo, tíos. Encima hay un perro fuera ahí. ¿Dónde estaba la cerradura con dial? Aquí. A ver si la encontré. ¿Dónde estaba?
Estoy empanado, tíos. Vale. Aquí. A ver si la encontráis. A ver, estos espectadores, si podéis buscar la valla del candado. Yo no puedo. Mete las maderas en una ventana. Ya, pero la... Ya, va a quitarme algo. Mr. McCartman, te sigo de hace poco y me he enganchado directo, aunque a veces me toca burlar en noche y me los pierdo. Qué putada, mister. Gracias por estar ahí, Kraken. Vale, Rodrigo ha puesto ahí la librería. Lo que pasa es que... Busca el mapa por las zonas rojas. Renflu, que tiene toda la razón. Tenemos que buscar. Se activa con el detonador del C4. Ya, pero... A ver si podéis... Aguanto un poquito aquí en línea. Si no, puedo buscar yo. A ver. Me abro yo aquí un navegador. Como tenemos tiempo. De todas formas, dos horitas pasan volando, ¿eh? Mut, tú nos avisas, macho. Efectivamente, señor. 26 minutos. A ver, que había aquí una librería y no sé si alguno de vosotros me habéis dicho, pero aquí no hay nada. Y no se abre nada, y aquí nada, y aquí nada, y aquí de nada, y nada, y nada. Vale. Yo me acerco a todo el sitio, por si acaso. Voy a poner aquí... A ver, voy a buscar, tíos. Voy a poner en Google buscando. Resident Evil 2, cerradura con dial, segundo piso. Me pone Resident Evil... Evil 2. Voy a poner Resident Evil. Que vayamos un poquito más despacio, pero merece la pena, tíos. A ver. Guía de Resident Evil 2. Vale. Todas las ruedas de Resident Evil 2. Tú ya estás aquí, más petado que petado. Que lo busque Mood para que eso cobra. ¡Efectivamente! ¿Qué pasa, The Corner? Que lo busque Mood. No os paséis, Krakens. Es que macho. A ver, combinación de casilleros, cap. Con León, munición de escopeta, con Claire, armario del tercer piso, estación de policía. Este es el segundo piso, ¿no? Ah, no, este es. A ver, como los quieren, no me he elegido, puede encontrar este casillero en el tercer piso. Para encontrar... Se está buscando el estacionamiento y ver detrás de la puerta la llave de diamante. Encontrar un rollo de película en el campo de tiro. Todo lo que tienes que hacer es encontrarlo y desarrollar en la carta... ¿Y qué? DMC. A ver. Yo no sé. Vamos a darle. Vamos. D... Que si no nos tiramos estos juegos cuando, pues no, este no es. DMC no. Y Cap, vamos a probar Cap. Que Cap sí me dejaría. Cap. Tampoco. Cago en sus muertos, tío. DMC no, Cap tampoco. A ver, sigo buscando. SZF, ese no me deja en SZF. O sea que ni de coña. Y no veo más. Vaya mierda de guía que me acabo de ver, ¿no? Está a más del tercer piso, estación de policía. Mira, se me marqué. A ver, para encontrar esto. Puedes encontrar este casillero. El tercer piso. Para encontrar esto, todo lo que tiene que hacer es subir escaleras desde la ubicación y mirar la sombra del maniquí. El casillero lo está esperando allí. Ya. La sombra del maniquí. Ya. Ya miro la sombra del coniquí. Ya. Ya, ya. ¿Y qué? Vaya mierda de pistas que te da la gente, tío. Nada, la mierda esta página, otra. DMC, a ver. D. Pero es que aquí no hay M, tíos. A ver, claro. Que aquí está hasta la F. O sea, que la DMC tampoco es. A ver. Códigos de bloqueo de Resident Evil Remake. Voy a darle aquí, tíos. Paciencia. Es que si podemos quitarnos cositas, vamos avanzando. Si no, nos podemos tirar aquí hasta el mes que viene. A ver. Sala de ducha, nada. Sala este, nada. Está cerca de tercer piso. Vale. Una vez que llegues a llegar, ingrese el código DMC. Pero ¿cómo voy a meter DMC si no hay una M? No se refiere a este. No se refiere a este. Estación de policía del tercer piso. Alcantarillado, nada. Código bloqueo residencial, sala de ducha. Es el cápsula y munición dentro, no sé cuánto. Ned. Nada, tíos. No lo encuentro. Bio. DMC, nada. A ver, bio. Pero la bio tampoco sé porque aquí no hay nada ahí. Está hasta la F, tíos. Dep, descanse en paz. Me encanta. Nada, nada, es que está hasta la... A, F. Ah, nah, ya, si la encontráis, la ponéis. Voy a bajar, tíos, que si no, pasa el tiempo y nos quedamos aquí. Y pasa el tiempo y no se habla de mi libro. Y pasa el tiempo y la gente chumba. Vamos abajo. Mira, Guille, que esa tiene una mala pinta. Ya, ya, esta la estoy viendo, me la estoy viendo yo venir. Cuidado, tíos. Vale, aquí estoy con vosotros en que vamos a quitarnos ya esto, ¿vale? Y esa la dejamos ahí ya tapiada. Este sigue con su... Esta que sigue cerrada. Ah, no, esta no estaba cerrada. Ah, bueno, pero esta daba... Y aquí no había nada, tíos.
La mira otra vez. Aquí nada, se pueden dejar cositas, pero bueno, ¿qué vamos a dejar aquí? La hierba roja, venga, la guardamos. Cuchillo de combate, eso no. Guardamos la mierda esa. A ver, tío, gente en pruebas tal. Y aquí ya estaba, tío. Ya hemos revelado la mierda de la prueba. Ya estaba. A ver, volvamos. Guardo, ¿eh? Guardo para tenerlo aquí. Venga, machaco. ¡Machaco! Ha sido DMC y es de DCM y es DC. Ah, DCM. DCM. Joder, macho, estoy tan empanado. Es posible, ¿eh? Gracias, crack. De arriba. Ya, Villera, no corras, coño. Pero, oye, escucha. Vale, DCM. Sí, sí, que puedo estar empanado. De hecho, debo estarlo. Menos mal que no estamos lejos. Por eso estoy mirando de vez en cuando. Voy por café, ¿alguien quiere? Tráeme uno cargado. ¿Vale? Mete el mapa. Estoy leyendo, ¿eh? Estoy leyendo de vez en cuando. DCM. Vale, tíos. Venga, venga, venga. Corre, corre. Meto. D. C. M. ¡A tope! J y todos los que lo habéis puesto. Y N también. Joder, la hostia. Oye, que no haya lag en la cámara, ¿eh? Ya, voy a resetear la cámara. Ya está. Si veis que salgo así como un zombie, es que la cámara se ha quedado hecho una mierda. Una mierda. Café ahora ni de coña, ya tengo la de San Vito ya, tío. Ese ZF, el de las cloacas. Oye, en Carmen. Carmencita, no sabía que estabas ahí. Vale, entonces. Abrimos, ¿y qué? ¿Y para esto? ¿Para esta tanta historia? El mal. Ah, para abajo. Hay que saber cómo abrir la tercera estatua. Cómo abrir la dinamita. Buscad. Volar C4. Estatua de Venus. No sé si es de Venus o yo que sé qué coño es. ¿Qué pasa, Javi? Ahí, ahí. Sois unos crackers. Este es el... Mira, voy a hacer así. Esto es un trabajo en equipo de mierda. Porque eso también lo sé hacer yo. Es broma, hombre. Venga, sigo. ¿No habéis visto el comentario de un compañero vuestro? Atención, lo voy a leer. Es que me llena de orgullo. Os jodéis un rato. No debe perder mucho tiempo, señor. Joder, no me agobies, Mut. Eres un crack, en serio. Si sigues así, te haces un nombre en YouTube. Fijo, además, te das un aire en tu bandera. Es un saludo, máquina. Lauren Wayne. Es que... Ay, ¿qué pasa? Joder, tío, es que de repente escucho un golpes. Estoy como en FIFA, que me quedo aquí embobado haciendo el jalipuellas. Y vienen los zombies. Los zombies. Aquí te puedes saltar. Esta no me digáis que no da yuyo. Corra, señor. No me... Joder, Moon, no me presiones, macho. Lo siento. No te muevas, ¿eh? Percy. Les vamos a poner nombre, así dan menos miedo. A mí no me hace gracia eso. Pues te jodes. Joder, cómo eres, Kinji. Por aquí estaba ya todo el pescado vendido. ¿Esto qué es? Nada. Cuidado, Guille. Ese tiene mala pinta. Sí, sí, sí. Aquí todo el mundo tiene mala pinta. Y además esa musiquita, tío, se me está poniendo los pelillos de los huevos como escarpias. Nada, esta está cerrada. Joder, tíos. Estos coreanos, estos chinos, mira que son retorcidos, tronco. Vuelve, vuelve. Calla. Se agobió. Vale, está la taquilla, pero no tenemos las letritas que aparecerán en otro sitio. ¿De dónde he venido, tío? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Quiénes somos? A ver, oficina de recepción, sala principal. A la izquierda. Sal de ahí ya, por Dios. ¡Calla! No sea agonía, coño. Eso está cortado. Entonces, oye, depósito. ¿Y esto? ¿Por? Yo, aquí. Cartuchos de escopeta. ¿Cómo se entra aquí? Esa puerta. ¿Cómo se abre esa puerta? Me cago en la leche. Hay que entrar en esta puerta, tíos. A ver, esta no es. Ah, sí. A ver. Pero aquí... Ah, pero ya habíamos encontrado. A ver, ¿había alguna más que abrir? 102. A ver. ¿Faltaba el 1? No. Faltaba el 2. Ah, hijos de puta del mal. ¿Dónde estarán los botoncitos de las puñeteras? Los lockers, porque el 1, el 2 y el 3 fallaban, ¿no? A ver, ¿este qué es? 203. A ver si de esta forma me lo voy a pasar, que voy a toda hostia. Faltan los números 2 y 3. Vale, a ver. Vale, ni 2 y 3. Veo, lo pongo bien para que lo veáis. Ni 2 ni 3. Este es el 2. Qué pena. Hay cositas interesantes. Bueno, hay cartuchos de mierda. Eso no le va nada.
Esto ya lo pillamos porque teníamos la escopetaza. Y aquí las del 1 están todas abiertas. Esta que tiene el 3 que no podemos abrirle y esta que tiene el 2 que no podemos abrirla. O sea que está todo el pecado vendido. Nada. Cero. Sigamos. Vale, ahora sí hay que guiarse por... Vamos a bajar. Como aquí ya no hay mucho más zombie, que quiero salir de aquí ya, de este mapa. Quiero irme de aquí ya, tíos. O sea, en serio, ¿eh? Vale, esta es la escalera, pero es que esta, con esta escalera no se sale, machote. Sala de registros, hay que salir por esta, pero está cerrada. Puerta cerrada y puerta encadenada. Qué ascazo. Vale, la puerta enfrente de la que está cerrada. Voy. Yo voy leyendo, ¿eh? Javi, voy metiendo cosas en la caja para que tenga espacio. Sí, 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 sí. Lo bueno será cuando venga el coco. Calla, coño, Tony, tía. Píllate la hierba roja y la fumas. Tócate los huevos. El Tony aquí que se me fumo la hierba roja. Una tecla está en el segundo piso, Guille. Javier, eres la hostia. Dentro de una caja fuerte portátil. Dentro de una caja fuerte portátil. Harás esto de FIFA. De FIFA animal. Harás FIFA. Harás directo de FIFA animal. Animal. A ver. Un momentito. Un momentito. Hay que entrar por aquí. Por cierto, ¿esto qué es? Ah, esta es la de antes. Vale, entonces. ¿Y esta? A ver. Un momentito, ¿eh? Tened paciencia conmigo, tíos, que no es fácil. Sala de operaciones. A ver, un momentito. Vamos a ver. Ah, es que está cerrado, tío. Qué putada, qué putada. Cogen el mapa. ¿Se oyen ahí grititos de la peña? ¡Eche de ahí, hombre! ¡Calla, coño! Ah, no movemos, no movemos. Vamos a ir de aquí, que estoy rayado. Me estoy rayando. Vamos. Nos movemos, saliendo, qué gerundio. Hay nada. Yo de todas formas compruebo siempre por si acaso. Oye, por cierto, aquí no habrá... No nos dejamos... Ah, mira, aquí hay una cosa que no vimos. Mira, ya que estoy aquí con vosotros, nos dimos la vuelta, por cierto. Salía un patio, y creo que era por aquí. Vale, a ver, dame un momentito. No, no se sale ningún patio. ¿Dónde se salía el patio, tío? Bueno, entonces, subamos. A ver... Sala de prensa. En la sala de prensa tenemos munición de pistola. Eso ya lo hemos pillado. Calderas. En las calderas ya hemos estado. Está descanso lavabos. Aquí es donde estaba el bicho. Que por cierto, lo que no hemos hecho, a lo mejor nos han acojonado demasiado y nos la han metido doblada. Yo sigo leyendo, ¿eh? Animal del doblaje. Ah, coño, decía yo. Bio y res. Rodrigo, ¿qué pasa? Animal del doblaje. Dios. Lo soy. Vamos a hacer una cosa. No, pero ya no me dejan entrar otra vez ahí. Bueno, pues es esta. Y entonces, pues lo único que me queda, tíos, es subir, ¿no? Echando un vistazo al mapa, a ver. Second floor, de todas formas. Biblioteca. Gato mecánico. Ya, pero es que para el gato mecánico hace falta algo. Almacén de sábanas, armería, hierba roja, las duchas, que está la válvula. Cerradura con dial. Aquí está la otra cerradura con dial, que la vamos a abrir, por si tiene algo. Pero aquí, sala de arte. A ver qué hay aquí. Ranura de manivela. Vale, sala de espera. Este es el segundo piso. Sala de arte, colección privada y la salida de emergencia. ¿Sería aquí donde nos lo dejamos? Ah, sería aquí, yo creo. Vale, vamos entonces hacia ese lado. Ok. Al segundo piso, porque por aquí no hay nada, lógicamente. Son jueguecitos en los que hay que tener calma, tíos. Por aquí. Vamos a ver. A ver si en el segundo piso que estaba la caja fuerte portátil, por cierto. Son las claves para más taquillas. Bio y res. Vale. Probaremos. Bio y res. ¿Me la recordáis cuando lleguemos? Aquí no había nada. Esa caja fuerte está abierta, ¿eh? Para los que os acabáis de incorporar. Ahí no hay nada. Aquí ya voy un poquito más ligero porque tampoco me voy a encontrar, pero con bichos. A ver. Vale, aquí es donde hemos descubierto la gema. Y por si acaso me he saltado algo, vuelvo a mirar. Hijo, ¿cómo te quejas? Por favor. Y aquí no hay nada, tíos. Aquí abajo tampoco, aquí tampoco. Pues nada, sigamos. Vale, y aquí llegamos a esto que es la pistola de avanzamiento. Aquí esto no se puede abrir, tíos. ¿Qué os parece? Nada, nada. No se puede abrir. Y estamos en un callejón sin salida. Pues o yo me equivoco, tíos, o estamos... Waiting room, a ver. Vale, aquí es donde salíamos. Y aquí no había nada, ¿no? A ver. A ver si era aquí el pasadizo donde dábamos al patio. Es que recuerdo que salimos a un patio. Era por aquí, porque esta estaba cerrada. Esta. A ver.
Aquí no hemos bajado. No hemos llegado a bajar. Anda, mira, 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 mira. Silencio, silencio. Cuidado con Gollum. ¿Leon? ¡Claire! ¡Claire! ¡Estás buena! ¡Voy para allá! ¡Dale! ¡Tú también! ¡Coño! ¡Flash! ¡Flash! ¡Claire! ¡Claire! Me alegro de verte. ¿Cómo estás? Ese helicóptero salió de la nada. Sí. Aún de una pieza. Supongo que no tendrás una llave en uno de sus bolsillos. Tenemos tres. Dice, por desgracia no, pero tenemos tres, gilipollas. ¿Cómo lo llevas? Bueno, al pie del cañón. Esto es de cháchara. Está bien. ¿Sabes de tu hermano? No, aún no. Claire, tranquila. Seguro que lo encontraremos. ¡Hasta luego! Pues te vas a quedar con Claire. Bueno, ya sabes lo que hay. Ya sabes lo que hay. Sí. Hora de cenar. ¡Coño! ¡Claire! Deberías irte ya. No te preocupes, cuídate, que yo me encargo de estos. Mira, 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 mira. Oh. Debes irte. ¡Vamos! ¿Saldemos de esta? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Bueno, chavales. Mira, 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 mira. Hostia puta. Marvin, tengo un problema. A ver qué os leo. Cuidado con el Gollum. Ajax, mete el medallón en cuanto puedas para hacer espacio en el inventario. Ya, pero es verdad, Tony, tienes toda la razón. Y Lauren, qué fiero está hecho, en serio, me alegra la vida. ¡Lauren! He leído tu... Perdón, ¿quedáis, por cierto? Si las 12 y 13, ya no puedo hacer ruido, gilipollas, Guille. ¿Estás tonto? Se me va la noción del tiempo, tíos. ¿Qué hora es? Mut, 42 minutos de juego, señor. 42 minutos de juego, tíos. Pues si no hemos hecho nada. Estamos muertos. A ver... Una cosa. Un momento que me saco los ojos. Vale, en serio. Una cosa iba a deciros. Sí. Lauren, que hemos leído tu comentario. Hace nada, lo tengo aquí. Eres un casi, en serio. Si llegues así, te haces un nombre en YouTube fijo. Además, te das un aire a Antonio Banderas. Un saludo a quien he dicho. Lauren Wayne. He dicho, este tío vale. O tía, lo que seas. Muy bien. Bien, yo es que la verdad es que también me alegro la vida, tío. Me levanto por las mañanas, hago así, me pongo jarras y digo, es que eres la hostia. Mira, voy a hacerlo tal y como lo hago por las mañanas, ¿vale? Un minutito, dejadme beber, dejadme relajarme, dejadme que me rasque el huevo izquierdo, perdón. Mirad, yo me miro, yo llego así y digo, bueno, el otro día hice un pinball. Porque tropecé con una de las zapatillas. Os tendré que enseñar la puta zapatilla. Están limpias. Está limpia, coño. Hago el paripé. Soy un gran actor. Esta es mi zapatilla. Está colchadita. Mirad, oled. Mira, eso que veis ahí, eso es un paluego zapatil. ¿Eh? ¿Os gusta? Es como zapatero, lo mismo. Mira, un inútil. No vale para nada. Haces así, rascas... Y te alegras la vida. Vale, vale, ya, ya, ya. Entonces, yo pisé la zapatilla, hice... De eso que vas trastabillado. Hice... Hice pom, 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 pom. Hasta que llegué al baño, que tengo como 6 espejos. Nada, cosa normal, soy así. ¡Guille! ¿Una declaración? No, ahora no, estoy contando. Gracias, no. ¡Dejaos de fotos, coño! Perdonadme, Está el derribando hostias, está el derribando hostias. ¿Qué te pasa? Entonces, hay que bajar el volumen. Mira, entonces vamos a hacer una cosa. Yo cojo y me pongo delante de los espejos y digo, coño, eres una belleza, macho. Eres la hostia. En serio, lo hago todas las noches, todas las mañanas. ¿Os acordáis, por cierto, que el de arriba no hace más que dar por culo? Pues iba a decirle, te jodes. Bueno, sigamos. Entonces... El tercer piso, Guille, busca en esa caja fuerte portátil. Vale. Vamos a por la caja fuerte portátil. A ver, sigamos. Esto es un cague que os da. Ah, mira, 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 mira. Herramienta de cortar. Claro, pero es que ahora hay que deshacerse de algo. A ver, vamos a ver. ¿De qué nos deshacemos? De la plantita. ¿No hay plantitas? ¿Esto qué era? El cuchillo.
Tu inventario está lleno. Joder, qué putada. Bueno, pues entonces mira. Ah, mira. ¿Y se puede entrar? Ah, porque hay que cortar eso, claro. A ver, vamos a soltar algo. A ver, una cosita. Por cierto, aquí vencerán X mover. Vale, entonces, mira, voy a coger la tablita esta. Selecciono un nuevo espacio. ¿Y cómo se quita esto, joder? Espacio nos van a... Aquí, descartar. Sí, sí, quitamos esto. Y ahora cogemos el bicho y cortamos. Muy bien. Que por cierto, había otra puertecita. Ahí está. Que también tenía la cadenita. O sea que podemos hacerla, ¿vale? Vamos arriba. Bueno, hostias. Tranquilidad. Mira. ¡Ole! O sea, vamos a estrenar. Atención. ¡Hasta luego! Recargamos. Me encanta este bicho. Cuidado, Guille. Ah, tranquilidad. A ver. Joder. A ver, ¿qué habrá él, tío? 20 espectadores. Es demasiado bueno para esta plataforma, de verdad. Tendrían que dar un programa de televisión. Lo sé, chaval. Vale, justo para la cadena, Javier. Lo acabo de ver. Volvió Jay. Estáis todos ahí. Tercer piso, pero busca una caja fuerte portátil. Vale. Bueno, a ver este. Te pollas. Ven acá. Mírale. De puta. Ve, LB. Coño, atravesa la puerta. Un segundo. Me cago en tu puta madre. Ni te levantes, capullo. Que te quieto. Que te quieto. Ahí se ha quedado. Me cago en sus muertos, colega. Joder, están ahí. Aquí es donde cogimos la llave del colega. ¿Qué pasa? ¿Qué os pasa? Tienen hambre. No pasan mal. Vale, aquí no hay nada más. ¿Y aquí tanto para qué? Para encontrarme con este jalipollas. Aquí no hay nada, tíos. Cuidado. Ahora. A ver. Iremos por aquí dentro. Cuidado, señor. Ah, está todo controlado. Esto que no tenemos ninguna madera porque la hemos tirado. Nos venía muy bien, pero vamos, aquí hay para tapar. Cuidado. Vale, aquí rompemos con nuestra super... ¿Dónde está? Aquí, vale. Usamos... Menos mal que hemos desbloqueado esto, macho. ¡Esos likes! Dice, qué cutre ha sido que atraviese la puerta. Punto negativo. Me tampoco para tanto, tío. A ver, volvemos. Me hace una gracia el jalipollas este de arriba. Llevan como 2 años dando por el puto culo. Pero 2 años. Tengo grabaciones. Mira, tío. Ya veréis. Esto es del de arriba. Lo tengo todo grabado. No puedo poner la voz del niño gritando: ¡Que me dejes! ¡Que me dejes en paz! Un niño rata asqueroso. Mira, el que te calles. Tengo aquí, lo tengo grabado. Que te calles. Niño, puto niño llorando. Que te calles ya, que os calles ya. Gritos HP. Niños de mierda. Mira. ¿Una alarma? A ver, os voy a poner. Si lo he borrado, porque he borrado cosas que lo flipáis. He hecho hueco. Ya os pondré, tío, pero unos sonidos de alarmas y de cosas que tuve que llamar a la policía en plan, ¿qué coño estarán haciendo estos gilipollas de aquí arriba? Bueno, pues va el soplapollas, este, que no tiene otro nombre, es un soplapollas, y se pone aquí a dar golpecitos. A ver si ve este directo algún día. El día que me vaya de aquí, que me voy a ir, eso está claro, le voy a mandar un billete caducado a San Diego. Con una foto mía así. Así. No sé cuál de las dos poses. ¿Esa? O esta. O las dos. Así. Chotorratas. Os lo digo yo. ¿Quieres chotorratas? ¿Por qué? ¿Porque te gustan los chotorratas? Sí. Aquí en Chotorlandia hay chotorratas. Bueno, sigamos. Like. Voy a dar un like. Venga, a tomar por culo. Liking. Coño, lo he puesto en minúscula, mayúscula. Like. Ahí estamos. ¿Que somos 19 espectadores? Pues 19 likes. Coño. Bien, sigamos. Entonces. Qué tensión. Ala, ¿cómo he petado el micro? ¿Cómo he petado el micro? A ver, entramos. Que estamos en una zona de puta madre. A ver. Tranquilidad. Estamos con el típico vendaval.
Yo siempre miro el techo, tío, desde que jugué Aliens, el octavo pasajero. A ver... Tú no te muevas, ¿eh? Ni te muevas. Mira este. ¿Qué te pasa? Ni te hablo. Mira, aquí este me sale buscar algo, a ver. Mira, mira. ¿Pero qué te ha pasado en la boca? Vale. Hostia, qué cabrón. Ni se te ocurra. Uy, va. Pasar. Como mola, como mola, como mola que se vuelva a levantar. Que se vuelva a levantar. Y vienen más. Y otro. ¿Pero este qué es, tío? Este es súper. Súper Hander. Tú ni se te ocurra. Pichón. Hostia. Que no. Que no. Que no. Joder. Madre mía de mi alma. Oye, ¿esto no será una plantita para curarse? Sí. Vamos a curarnos, tíos. Ya. Inventario. Ahí, 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 ahí. Vamos. Por lo menos te deja de jadear. Vale. Y ahora cogemos otra vez la pistola. Recargamos. Ni te muevas, machote. No hay nada. Miro, de repente, miro el chatín. Javier, sal de ahí, busca las plantas de arriba y no gastes munición, vale. Y Angelito, tus tutoriales son los mejores. Gracias, Angelito. Eres un crack. A ver, vamos a mirar. Ya, la verdad es que no debería gastar munición y debería pasar por encima. Este sigue quejándose. ¿De qué te quejas, tío? Si ya te he curado, ya. A ver, cojamos cositas. ¡Hombre! Ya podemos pasar donde está la zona. Aquí no hay nada más. ¿Y esto qué es? Pólvora de calidad. Con esto, ¿podremos volar el C4? ¿O para el C4 hace falta una... una carga de detonación? Yo qué sé. Está muy currado esto, ¿eh? Esto tiene un curro, tíos. ¿Y esto qué es? Verás. Cuidado, señor. Tranquilos. Joder, por ahí hay más. No puedo gritar. No puedo gritar. ¡Ille! Estaba viendo y digo, ¿y eso qué coño es? Voy a coger todo esto un momentito. Componente electrónico. Para mí. No se puede quitar. Hostia, tengo que dejar algo. Tenía que haber... A ver, voy a dejar algo en el inventario. A ver, por ejemplo, munición de pistola. No, hombre, no. Vamos a recargar. Vamos a recargar la pistola. Está recargada. Y esta también. A ver, un momento, que lo tengo detrás. Que lo tengo detrás. Que lo tengo. Un momento, un momento, un momento. Un momento, chicos. Un momento, un momento. Escopeta nada. Munición de mag. Vamos a pegar tiros con la escopeta. ¡Puta madre! ¡Cuidado a este! Jesus. Pero... ¡Muy bien, Guille! ¡Hasta luego! ¡Hala! Haciendo la fiesta. Hay otro dentro, lo estoy viendo. Me queda una... bala. Para el que viene. ¡Oh! ¡Que viene, que viene, que viene, que viene! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahí viene! No falles, ¿eh? Este va directo. ¡Se levanta el otro! ¡Uy! Mira este. ¿Pero este pollas? ¿Capullo? Capullo. Y capullo. No, ya. Ya. Ya te hemos hecho hueco en el inventario. ¿Ves qué fácil? Si es que no confiáis en el Guille. Vale. Este está. Como me he quitado a la tía de encima, ¿eh? ¿La habéis visto? ¡Qué crack! Vale, componente electrónico. Ni te muevas. Ni te muevas. Carapedo. A ver por este lado si hay algo. Me he quitado a la tía magistralmente, macho. Pólvora, joder. Combinar. Oye, no abre. Me cago en la puta, tíos. Creo que la he cagado. Cartuchos de escopeta, bueno. Por lo menos tenemos tres. Es que no sé si nos hace falta pólvora. Pero para el C4 no me hace falta pólvora. Para el C4 me hace falta alguna cosita para abrir. Aquí no hay nada. Nos fotocopiamos el culo. Leo de vez en cuando, tíos. Una granada cegadora cerca de la ventana que golpea al el zombie. Una granada cegadora cerca de la ventana que golpea al zombie. Vale. Gracias, Carmencita. Voy. Este sigue aquí jadeando como un pollas. Una granada cegadora. ¿Será la que tiene el...? Estos son cartuchos. Me los quedo. A ver. Aquí no hay nada. A ver aquí. ¿Será esta? Esta. Mírala. Ya está, Carmen.
Equipar el metro y pasar la torreta en zona de acción. Preparar lanzar. Perfecto. Ahora hay que hacer huequecito. Joder, está la cosa difícil, tíos. Está complicada. A ver, así. Bueno, ahora nos darán una caja por aquí, seguro. Dame. ¿Cómo volvemos a por ella? Muy bueno, Carmen, ahí, ¿eh? Muy en tu. Cuidado, en tu línea. Mira, tío, aquí abro, abro en plan. Es que estaba aquí detrás, tío. Digo, ¿eso qué es? Una mofeta colgada de... Cuidado, señor. Pero mal que no hay cortocircuitos eléctricos, porque si no es que te da. Pensé un momento que eras cuando lo de la zombie. El fusible lo pones ahí de fuera donde estás para que la puerta se abra. Vale. Voy. Joder. Fusible hay que ponerlo donde, para que la puerta se abra. Vale. Yo sigo buscando. Aquí hay un archivo. Sigo. Ah, esto es para nada. ¿Esto qué? Vale, combinamos y ya tenemos más cartuchos. Menos mal. Está pensado para que efectivamente te deje los cuernos pegando tiros. Aquí no hay nada más. Salgo. Joder, joder, joder. Ya estamos con la musiquita esta de fondo, macho, que da un cague. Cuidado, señor. Detecto algo. ¿Sí? Los zapatos de Michael Jackson. A ver, por aquí. Esas lucecitas que están medio fundidas y que dan un cague, que te cagas, regresa donde estabas. Te vas a dormir, que si no me vaya. Vale, saludo, Enya. Descansa. Gracias por tu like y por esas cosas que nos hayas dejado ahí. Cuidado. 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 Cuidado, ¿Por qué no sacas aquí? Esto me suena familiar. ¡Ah, coño! Ah, no, 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 es otra sala de vistas. A ver aquí qué hay. Pues miramos. Menos mal, menos mal. Que no se levanten. Este, ¿por qué no saca aquí la mierda de la linterna? Si no se ve una mierda. ¿Por qué queda la luz? Venga, dale. Que no, que la entiendas. Entiéndela, coño. Ya. Vale. Esto de dejar un cadáver detrás de ti da un cague que te cagas. Vale, por ahí no hay nada. Este sigue quejándose. Me pone de los nervios, tío. Vale, aquí nada y aquí no había nada. Yo compruebo en todos lados por si acaso, tío. Vale, izquierda. Joder. Mut, tiempo de juego, machote. 59, 58 minutos, señor. Vale, 58 minutos. Sigamos. ¿Cuánto de munición de escopeta? Vale, ya está cargada. Cuchillo no tenemos. Yo compruebo que tenemos a tope de munición, colega, por si acaso, que me descojono. Tu padre. Tu padre. ¿Dónde está? Mírale, mírale. Mírale, mírale, mírale. Ah, este con la pistola. ¡Coño! Buenísimo el efecto del agua, ¿eh? Busca un baúl cerca donde estás. Vale, está del otro lado. Ya, ya, ahora vamos, ahora vamos, ahora vamos. Ahora vamos. Javier, un momentito, tíos. Ahora ponemos el mapa y nos orientamos. Abro. A ver los espejitos. Ah, qué fallo. No se ve nuestra imagen. Bueno, ¿qué pasa en los baños siempre en las películas, cracks? ¿Veis algunos piececitos? Qué miedo, tíos, qué miedo. Veo un baúl ya. Sí, sí, voy, 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 voy. Deja cosas antes de continuar. Ya, ya, ya. Que no encuentro ningún. Abre. Limpio. Aquí con escopeta, tíos. Limpio. Y ahora sale uno de donde menos te lo esperas. Verás. Verás. Os juro que me estoy haciendo las caquitas. Cuidado ahora. Cuidado. Cuidado, Cuidadín, cuidado con este. Cuidado con este. Este es el Michael Jackson. Este tiene zapatos. No sé cómo podéis hacer chistes, Guille. Pues porque como o me lo tomo a broma, es un. Es un sistema de. De supervivencia, Anselmo. Ya, ya. Joder, algo ha pasado por detrás de mí y no me he enterado. Vale. Entonces, a ver. Tranquilos, chicos, tranquilos. Vale, vamos a buscar el baúl. A ver, ¿dónde estaba el baúl? A ver, el baúl.
Spray retrete medio. Spray retrete medio. Gracias, Rodrigo. A ver, es que como vamos con retraso, con muy cierto lag. ¿Dónde estaba? Cuidado ahora al volver. Pasa que no tengo hueco, tíos. Aquí no hemos entrado. Fuera este. A ver, spray. Fuera este. Ah, está ahí, está ahí. Pero es que no tengo para guardar. Necesito el baúl. Cago en la puta. Cago en la puta. Joder, qué putada, tíos. Es la hostia esto, macho. Venga, ahora volvemos a por él. A ver si encontró el baúl, a ver. A todas era así, viva los juegos. Muy bien, Ángel, di que sí. A ver, deja las cosas antes de continuar. Pero es que no hay baúl, tíos. ¿Estás buscando baúl? Es que no hay baúl, tíos. No hay baúl, coño. A ver. Voy para atrás. Nada, para atrás no hay nada. Bueno, aquí sabemos que están estas cositas. Tampoco pasa nada, ya volveremos. Dejadme que compruebe, haga una última comprobation. Vale, esta era la sala. Aquí no había nada. Mira. Qué cabrón. ¿Qué te pasa? No te muevas. No bailes. Uno. Dos. Venga. Fuera. Ya pueden haber puesto aquí un baúl, macho. Abro. Ya con este pollas, ¿eh? Ni te muevas, capullo. Nada. No saludamos, que os den. Vale, salimos, tíos. Vamos a abrir las otras zonas. Aquí no hay baúl. Esta era la granada cerradora. Es una putada, tíos. Es una putada que no tengamos espacio. A ver, mapa. La vamos a la descanso. Calderas. ¿Esto qué es? Talas de madera, nada. Vale. Estamos aquí, granada cegadora, que es lo que decía Carmen, spray de primeros auxilios. Bueno, lo tenemos ahí en el mapa, tapas, y aquí que hay, nada. Salida de emergencia, pero la salida de emergencia donde hemos estado es la que está tapiada, vale. Y calderas, esto está todo visto, creo. ¿Dónde está el negro moribundo? Yo qué sé, tío, yo qué sé. ¿Voy a regresar a la principal? Sí, voy a dejar todo en el baúl, tíos. Voy a dejar todo en el baúl. ¡No corras, joder! ¡Calla, coño! Me pongan nervioso. ¿Voy bien? Sí. A la izquierda. Ya. Es que como aquí resucitan más rápido que los políticos, pues hay que irse con cuidado. Oye, ¿por qué? Por cierto, esto pues lo vimos, ¿no? Sí, vale, la otra zona de la sala. Vale. Y este es el fusible. Perfecto. Ya tenemos todo. Vale. Las lucecitas, ¿dónde están? Ha sido mejor o peor. Ahora soy un ruido que te cagas. Vale. Ah, es que era para subir la puerta esa, vale. O sea que ya podemos entrar ahí, con lo cual la dejamos aquí en el baúl y volvemos a por esas cositas. Venga, primero al baúl. A ver, vamos a dejar el medallón. ¿Esto qué es? La escopeta ni de coña. La munición de mag ni de coña. Esto no, la joya la dejamos de momento y si hay que volver, pues se vuelve. La munición nada. La movemos. Vamos a dejar esto ordenadito. Seamos limpitos. Y las llaves. Vale. Y ahora guardamos y volvemos a por lo otro. Guardamos en el 2. Y volvemos a por eso, tíos. Ven, por fin. ¿Es para PS4? No, es Xbox One. Las balas que estás gastando en esa parte no te alcanzarán para más adelante. Joder. Cabrón, Javier. Qué sincero eres. Ya, yo me imagino que aquí nos lo van a hacer pasar mal. A ver. Vamos a coger la granada cegadora y estas cositas que hemos dejado aquí. Aquí no había nada, ¿no? Perdonadme si soy un poco pesado y me vuelvo a meter en el sitio donde hemos estado, pero por si acaso. El Gordi no tiene nada, ahí no hay nada, todo esto nada, vale. Vamos a coger esto y el spray del baño. Ya nos curamos y este deja de jadear, que me está poniendo de los nervios, macho. Aquí no hay nada tampoco, vale. Ok. Vamos a los baños. ¿Vosotros os metéis solos en un sitio de estos? La munición de Mac deberías dejarla, no tienes ni la arma. Ah, vale. Buena idea, macho. Okay. Vale, y esa es la zona de entrada, ok. Sigo. ¿Dónde está el baño? La vamos, voy. Como venga alguien por aquí, me va a pegar un susto, que entonces sí que va a venir el puñetero. Vamos a coger estas y las guardamos luego, que nos vienen bien.
Tiki, 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 tiki. A ver aquí. Esta era la sala de vistas y no había nada. Ok, lavabos. Joder, no se ve una mierda, colega. Vosotros os quedaríais solos en un sitio de estos. Ni de coña, ¿no? Pero ni de coña. Cuidado, ¿eh? Cuidado, Guille, que ahora lo están haciendo seguro para que te confíes. Vale, ya tenemos el spray y lo vamos a utilizar ya. Usar. Vale, ya estamos con la salud bien. Y ahora vamos a guardar el progreso. Déjame que vea por último. No sigas, vete ya de ahí, joder. Tranquilo, hombre, tranquilo. Lavabos, cuarto de vigilantes en emergencia está. Oye, la salida de emergencia no hemos bajado. A ver si en el cuarto de vigilante se ha subido ya la... Si es así, tenían que haber salido todos los bichos. A ver. No, está bajada. Ok. Vale, vale. Y aquí... ¿Qué había? Vale, aquí es por donde hemos entrado. Están todos los colegas. ¿Qué pasa? Oye, esto... ¿Se puede abrir o se puede salir o qué? No. Vale. Se supone, ¿no? A ver. Tranquilos, tranquilos, luego os vemos, luego os vemos, luego os vemos. Tranquilidad. O aquí ya no me deja entrar. Hay que entrar por abajo, a ver, o no. Ya está. ¡Oh! ¡Tu puta! Cuidado. Ya sé que me vais a decir que por qué coño salgo por aquí. Tú, Gordy, vente. Vente. Uno, dos, tres y no sé, lo sé, no me echéis la bronca. Ven aquí, Chinlu. Vale. Cambio. Cambio. Dejadme que vea el mapa. Sala de arte. ¿Y esto? Ranura de manivela, ¿veis? Hay que entrar por ahí. ¿Y esto qué era? Vale, aquí es donde hemos entrado. Vamos a la manivela. Este estaba también revisado. Sí, ¿no? Sí, aquí es donde estaba la estatua de la gema, ¿vale? Vamos por aquí. Ahí. Us. Anda. ¡Qué putada, mi brigada! Pues esa manivela no es. Y esta tampoco. Esta es la de los baños. Pues a la para atrás. Joder. Lo que me jode es que estábamos ya curados, joder. Vale. Hostia, otra vez este. No te muevas. Ni me mires. Vale. Clean room. Ya sé que no debería cargármelos, pero es que, tíos, prefiero hacer limpieza para cuando volvamos. Sale muy alegremente por allí, macho. Ya, tío. Venga, por aquí. La verdad es que debería tener cuidado, ya que estamos curados otra vez, macho. Para esa parte todavía falta. Ya, pero es que... Ya, pero es que... Voy a guardar el maja ahí abajo. Y ahora vuelvo, ahora vuelvo. Déjame que guarde el maja que está aquí al lado. Joder, macho, estamos ya curados. Y otra vez aquí a sufrir. A ver, vamos a dejar aquí la munición de maja fuera. Guardamos. ¿Y qué más? ¿Qué más podemos dejar? Esta no, porque la vamos a utilizar ahora. Vale, y esta. Una escopeta de acción, nada. Guardamos. Guarda en la segunda ranura. Sobrescribo. Mut. Tiempo de juego. 1 hora 10 minutos. Vale. Vale. Sí, baños. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Están arriba los baños, ¿no? Second floor. Duchas. Aquí. Hay que ir aquí a la válvula. Por cierto, no nos deja poner y cerradura con dial. Vale. Vale. Pues muy bien. Pues entonces tenemos que subir. Al segundo piso vamos subiendo y luego miramos, tíos. Que vamos bien de tiempo. Por acá. Vamos, Guillermito, que tú puedes. Que me jode, tíos, es tener que estar ahora. A ver. Tener que estar otra vez escuchando al pollas este quejarse. Y por cierto, aquí ya echamos todo, ¿no? Sí.
Estamos cogiendo los medallones de la Venus esa, o de la estatua de las pelotas. A ver por dónde ahora. Por esta de aquí. Acá. No te confíes. Joder, Anselmo, eres un drama, tío. Te lo juro. Vale. Subimos. Vamos. Completar esta parte en este directo, tío. Es que si no, esto se eterniza. Que te cagas. Ya sé que tengo que seguir recto, pero estoy comprobando. Almaceno este. Ah, estamos en el tercero. Oye, a ver, el almaceno este. A ver qué hay en el almaceno este. Dale que vea. Ah, vale. Es donde estábamos. Vale. Nada. Bajo, bajo. No worries. Por aquí, que es más fácil. Tiki, 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 tiki. Por cierto, ¿esta manivela sirve para esto? Dejadme que vea. No. Y esta tampoco. Así que conseguirlo en otro sitio. Y ahora, vamos por justamente en dirección contraria, chaval. Joder, qué plan. Dirección contraria. A ver, habrá que rodear. Esa principal. Joder, qué difícil, tíos. Aquí no había salida, creo. A ver. Mierda. Duchas, sala de espera. Vale, se va. Hay que ir por la escalera del tercer piso y creo que luego hay que volver a bajar. Si me equivoco me lo decís, voy mirando, ¿eh? Sube, Guillermo, qué pesado soy, pero busca la caja fuerte portátil que tiene las llaves de la armería. A ver, ah, vale. Subo, pero ponme piso y situación, que como lo leo con un poquito de retraso, colega, la manivela ronda es para cerrar el agua caliente y ya, y mira hacia arriba. Vale, sí, ahí subo, ya subo. Dame un segundito. A ver, esta era la barricada explosiva, vale, eso nada. Entonces, es por aquí por donde tengo que pasar. Vale, por aquí. Es que os leo con cierto retardo. Mira que voy mirando de vez en cuando, tíos. A ver. Vale, ahora por ¿dónde? Por aquí. Sí, por aquí. Ahora habrá que bajar. Es que de todas formas también, tío, te haces un puto lío con tanta cosa. Cuidado, ¿eh? Vale, aquí estamos bien. No oigo nada. Oye, la cerradura esta que no la habíamos abierto. Ah, sí, estaba abierta. ¿Veis? Es que vaya Cristo, tío. Vale, sigamos. Bajamos por aquí. Ten cuidado con ese que estaba ahí. Sí. Ahí sigue. Qué miedo me da esa tía. A ti te da miedo todo, macho. Eres un drama. Pues sí, es verdad. A ver, abrimos las duchas. Mira para arriba, dices. Joder, Carmen. No me pegues esos sustos, por favor. Vale, usamos. Ñiqui, ya está. Una ronda tal, ya está. Vale, ahora, Javier, ponme dónde está la caja fuerte portátil, macho. Mira arriba. Ah, mira arriba te refieres de piso, ¿no, Carmen? Mira hacia arriba, no sé qué te... Joder, qué cague. Ya me estoy haciendo las cacas. ¿Va en serio que me está dando yuyu, tío? Mira, como la cámara... Voy a preparar esto. Como la cámara permite... A ver si... Como tiene buen zoom, la 4K, ahora ya se pasa loco. Mira. A ver si se ve. Joder, ahora no porque baja un poco, pero... Eres un poco miedica. Estoy un poco gilipollas. Bueno, perdón. No, las cosas como son. Como que miedica, tío. Joder, qué susto me ha dado este puto reflejo ahí. Vale, por aquí nada. Sigo mirando hacia arriba por si lo de Carmen es... Ya estamos. Debería guardar la escopeta para otros casos, pero es que cuando están tan cerca, tíos... Hola. ¿Qué tal la colada? ¡Tu puta madre! Mira, a ver si se ve. Mira. Perfectamente. Se cae hasta el móvil, tíos. ¿En qué planta estoy? En la third floor. Lo siento, pero sigue por ahí. Que sí. Las taquillas. Ya voy. Ahora se levantará este gilipollas. A ver. Cambio de pistola. Vale. Taquillita. ¿Qué hay aquí? Coge. Pólvora. Vale, la combinamos. Bueno, luego la combinamos. Y aquí. Nada. Vale. Este me da un mal rollo que te cagas. Vamos, cuidadito. Mira, tíos, ¿dónde los ponen?
aquí este pegado a la pared ahí, desmembrado. ¿Tú te crees que es normal dejarle esto aquí a un mega player como yo? Coño, qué susto me ha dado el móvil, tío. Perdóname, que es que tengo aquí el móvil. Que le tengo que poner la rosca. Ya, de infarto. Renflu, de infarto. Pilla las cosas de las taquillas, ya. No dispares, ya está tieso. Vale, vale, vale. Ya, yo voy leyendo, tíos. Ahí cojo esto. Vale, cartuchos de escopeta. Vale, pues vamos a recargar la escopeta. Venga, ya está. Vale, y aquí no hay nada. Ok, tiremos. Joder. Carmen, ya me explicarás qué es eso de mirar hacia arriba porque me está entrando un yuyu. ¿Qué coño? ¿Pero qué? ¡Dios! ¡Es Venom! Vamos, dispara. Ahora este gilipollas. ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Y vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué dice este? ¿Qué dice que dispare? ¿Qué dice que dispare? ¡Me cago en su puta madre! Pepe, ha llegado el momento, macho, justito. Han muerto. Continuar. ¿Continuar a dónde? Si he muerto. De carga partida. Voy a poner a continuar a ver si me cargo un punto de control. Licker, son criaturas realmente violentas. No hay ninguna deshonra de echar a correr cuando no te queden recursos. Por favor. Pero hombre, ¿cómo podemos jugar este juego? Mut. 1 hora y 16 minutos. 16 minutos. Vale. Menos mal que me pone el punto de control. Bueno, pues vamos a las taquillas. Tú, quieto. Vale, ese se cae. Menos mal que nos pone el punto de control. Vale. Este. Voy a echar a correr. Pero vamos. En cuanto lo oigamos, no me cargo a este ni de coña, tíos. Oye, este, ¿por qué no me da más munición? Es lo que me faltaba, que encima no me... Bueno, tíos, preparaos para correr. A ver. Un momentito. Corro, 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 corro. ¡Mírale, mírale! ¡Hostia! ¡Oh, la puta! Vamos, 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 vamos. Qué cabrón. Viene, viene. Vamos, vamos. Me lo cargo, me lo cargo. Vamos, hijo puta. Vamos, 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 vamos. Corre, corre, Guille, coño. Corre. Vamos, vamos. Corre. ¿Esto qué es? Pólvora. Vamos a combinar, vamos a combinar. Vamos a ver la pólvora. Combinar. Cartucho de escopeta. Recarga esto ahora mismo. Hostia, qué pedazo de bicho. Lo siento, recordar que había un licker. Qué cabrón es Javier. ¡Corre, Forest! Y las taquillas bloqueadas. Bueno. A ver, he corrido hacia adelante, macho, porque si no, me estaba viendo que... ¿Qué? Mira qué bonita la chupa, me gusta. A ver aquí, nos dan algún spray, ¿no? ¿Esto qué es? Una cegadora, combina, combina, combina. Y aquí, más cartuchitos, combina, combina. Vamos a recargar. Esto recargado. Y esta recargada. No mal que el bicho no ha entrado. Yo pensaba que el bicho entraba, colega. Y nos la liaba parda. Hierba roja, ¿para qué coño valdrá? No puede usarse tal cual. ¿Para qué coño valdrá la hierba roja? Que nos han dado ya 3. Por aquí nada, ¿no? Vale, rodeamos. Por aquí nada. Vale, ¿esto qué es? ¿Cafetito? Ah, no. Una llave gastada. ¿Este es el caja fuerte portátil? No. ¿Y qué? Hace falta un disco. Un disquete. ¿Y aquí? Account. Vale. Failed. ¡Qué hijo de puta! Debes identificar la cuenta. Presenta la llave electrónica. Inserta la llave electrónica en el puerto USB. ¿Dónde está la...? La llave electrónica no la tenemos, ¿no? Esto es una llave normal. Esta es una llave normal. Caja fuerte portátil. Nada. Joder, de verdad. Qué drama. A ver, no me habré saltado nada por ahí de atrás. Luego miramos, a ver. Pues no se puede entrar. Trata los huevos. A ver si hay algo por aquí. En el culo de algún cadáver, que podría ser también. Mira, 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 mira. Normal. Vale, vamos a utilizar el spray. Que está este hecho polvo. Dame un segundín, ahí, usar. Bien, menos mal.
Ya podrían poner aquí un punto de guardado, ¿no? De moda. Por aquí nada, por aquí nada, por aquí nada. Unos darditos. Pues habrá que salir, tíos. A ver. Aquí. Batería. Muy bien. Batería para el C4, seguro que la batería es para el C4. ¿Qué os jugáis? ¿Y este? A ver, ¿qué queréis? Circular interna. No tiene graduación. Combinación de tres cifras. Pasa de la oficina 2F a la oficina oeste 1F. 9, 15, 7. Vale, esto es lo que habíamos hecho ayer. Ok. Claro, aquí menos mal que lo hicimos ayer porque te volvería a tocar. Bajar. Tíos, yo lo siento mucho, pero con un par de pelotas. Vamos a poner mapa. Almacén de sábanas y la sala espera que está cerrada. Vale. Cuchillo de combate. Y este es el PC. Vale, al PC habrá que volver. Bueno, a ver. Cuidado. Cuidadín. Claro, pues eso decías, mira hacia arriba. ¡Qué cabrón! ¿Me lo he cargado? ¡Toma! Tirar una bombita. Sí, sí, claro. Payballen, sí, sí. Me lo he cargado, hijo de puta. Sujetos que tienen una palomita de roca. Todos dos de esos. Vale. Puedes mezclar las hierbas. Ok. La llave que tienes ahí ya no sirve. Vale. Y la batería sí es para el C4, pero necesitas un entrenador que más adelante lo encontrarás. Vale. Mira, 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 mira. Qué hijo de la gran su. ¿Bailas? ¿No? Estás un poco rojo, no sé. Mira, mira, la que ha liado aquí el bicho de los cojones. Menos a nosotros, que tenemos un par de huevos bien puestos. ¿Esto qué es? El almacén de sábanas. Qué mal yuyu me da el almacén de sábanas. Pues esto no vamos a poder abrir. ¿Qué os parece? Qué bien, maravilloso. Joder, qué gente, qué de pruebas. ¿Y esto qué? Menos mal. Está muy loco tú. ¡Está muy loco! ¡Qué gran directito de terror! Cuando pises los charcos de agua, te oirá. Joder, menos mal que buscáis. Gracias, Carmenchu. Qué gran directo, tío. Sí. Estoy de aquí no me vamos a dormir. 1:22. Bueno, es prontito. A ver. Un momentín. ¡Ah! El unicornio. Aquí ya habíamos... Vale, ya sabemos dónde hemos salido. Ok, entonces, a ver. Tenemos inventario. Tenemos la batería, que nos hace falta, pero nos hace falta el detonador. Entonces no hace falta que vayamos por allí. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que ir, tíos? Ahora sí que tengo aquí un pequeño lío mental. A ver, tenemos el gato mecánico. A ver, ¿qué tenemos en el inventario? La caja no sé qué habíamos guardado, por cierto. Gato mecánico, cerradura con dial. El PC, eso ya estaba. ¿Y este qué era? Cartucho de escopeta por dos. No subo yo ahí otra vez ni de coña. Y este es el cuchillo de combate que está ahí clavado en los huevos del colega. ¿Dónde está, por cierto? Aquí. Vamos a coger el cuchillo de combate. Aunque sea lo guardamos. Aquí lo tenía este. Ahí. Cogemos el cuchillito y ahora nos vamos a la otra... A la cajita. ¿Vale? Ardo en deseos de saber, tíos. Por aquí. ¿Cómo carajo o dónde está la maldita pieza por aquí? Para mover la estantería. Norita, ¿qué más da? Claro. Tenemos tiempo de sobra. La noche es joven. Vamos a guardar más cosas y miramos lo que hay en la cajita. Oye, el Marvin, por cierto. Oye, el Marvin no estaba... Ah, coño. ¿El Marvin ha muerto ya o qué? Ah, mira. Aquí. Aún vive. Hostia, el Marvin es Marvin Gale. ¿Eh? ¿Habéis escuchado a Carmen Marvin Gaye? Pues muy bueno. Vamos a la cajita. Por cierto, aquí no he mirado nada. Nada, vamos a ver. Entonces, a ver. Vamos a dejar el cuchillo de combate para empezar. Esta ya está lista. Muy bien, fuera. La hierba roja, fuera. Esta la colocamos aquí. Esto, venga, pues acaso. La granada cegadora, perfecto, está todo. Todo lo demás, ¿esto qué es? La V no sé cuánto. Vale, había una puerta con un candado. Había una puerta con una... O sea, ya sé dónde era. Ahí, guardamos. Tercero.
Ya sé dónde era, tíos. Ahí, subiendo, por donde dábamos el saltito, donde Enya decía, no sé quién le dijo a Enya que tenía un nombre muy bonito. Lo que es la memoria, macho. Por aquí. No sé si os acordáis. A ver si era por aquí, que ahora no me acuerdo. Creo que sí. A ver. ¿Veis cómo en el fondo compensa haberse cargado toda la banda? Sala de registros. Sí, hay que entrar en la sala de registros. Por aquí, ¿no? Estos siguen aquí. Anselmo, tus amigos. Calla, joder. ¡Qué cabrón! Uno. Dos. Tres. Espérate que se levante. Cuidado, Guille. Hostia, se me están poniendo los pelos como escarpias. Pero... coño. Dos. Tres. Cállate ya de una puta vez. Ahí, ahí. Muerde, muerde. 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 La cisterna combinada con la batería para que funcione el detonador. Ah, sí. El cuchillo, ¿no? Sí, hombre, sí. La estantería todavía es más adelante, vale. Abre taquilla, te llevará sorpresa. Sí, ahora os estáis acojonando. Mientras yo estoy viendo el directo, ahí estáis acojonados. Mira, 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 mira. Mira cómo os dice hola. Hostia, qué bueno. Mira, mira. Este, dadme un segundín. Merece la pena. Como os venga otro por ahora por la retaguardia, ¿eh? Para el Instagram. Venga, va. Un momentito, tíos. Que te descojonas. Esto va para el Instagram, pero además en directo. A ver si lo voy a colgar el de Guillermo Morante. Se me descojona la peña. Ahora, Mutantes Online. Instagram de Mutantes Online, joder, machos. Que... A ver. Voy a grabar en vídeo. Dame un segundín. ¿Cómo se grababa aquí? ¿Cómo se grababa aquí? Más vídeo. Aquí. Permitir. Ahí. ¡Vamos! ¡Saluda! Los de Mutantes Online. ¡Cacho cabronazo! ¿Hola? Voy a hacer un zoom, tíos. Este es para que me sepáis que me gusta mucho Mutantes Online. ¡Anselmo! Ahí está. Decidle hola a la cámara. Sí. Hostia. Siguiente. Lo voy a colgar en el Instagram de Mutantes Online. Y posiblemente luego lo cuelgue en el grupo de WhatsApp. Dadme un segundín. Clarendon Gingham Juno. No, porque sale muy... Vale, la portada en la mano. Te descojonas, a ver. Dame un segundito, ya sé que tengo poco tiempo, ¿vale? Un saludo de la... Voy a ponerme en pantalla completa, que lo veáis, ¿vale? Lo estoy poniendo, ¿eh? Directo, rápido. Un saludo de la fiesta zombie para Mutantes Online. Mutantes.online, que por cierto, macho, sigue sin decir la página web. Mutantes.online, vamos, ya está. ¿Eh? Qué crack. Voy a poner, qué crack, con la tilde. Qué cracken. Qué cracken, ya está. Vale, compartir. No pongo ya ni las tags, ni las tags, ni nada. Ahí está, ya está, ¿eh? Pff. Venga, el grupo de WhatsApp, ya que estoy. Grupo de WhatsApp, a ver si me lo he guardado. Mutantes Online, pasa que ya muy tarde la gente no sé si me va a enfadar. Aquí, todos los archivos, aquí, colgar. Tiki, 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 20 segundos, tampoco es para tanto. Ya está, colgado. Ahí lo tenéis. Anselmo, al final has echado el saludito, ¿eh? Pues no sé por qué. ¿Por qué has echado? Has tenido valor, hermano. Es que eres un cracker. Estoy cagado, Guille. He de confesarlo. Lo sé. No hace falta que nos lo jures, macho, porque se huele. Se te huele a distancia. Sí, ¿no? Pues sí. Bueno, a ver. Que Yuyu, ¿verdad que tiene el juego? Renflu, like. Oye, por cierto, un like. Claro, claro. Vamos a dar un like al Guille, tío. Like. Relike. Por Kraken. Ahí. Cabrones. Bien, sigamos. Carmen, hola, Angelito, que acaba de saludar. Vale, sigo. Venga, que no nos queda mucho tiempo. Guille, acelera. Sí, ahora me acelero cuando estás tú cagado de miedo, cabronazo. Modo tiempo de juego, 1 hora 30 minutos. Da tiempo. Y a mí. A ver. Este no se puede abrir. Nos falta el trébol de los huevos. Faltan cositas en este nivel, ¿eh? O sea, que es que aquí... Segundo directo de 2 horas. O sea que... A ver dónde estaba esto. No se podía entrar por ahí. ¿Qué era? Aquí, en la sala de operaciones. Vale, aquí. Aquí hay más, aquí hay más, aquí hay más, aquí hay más. Aquí hay más.
Aquí hay más. ¿Dónde está, tío? Joder. Me cago en sus muertos. ¿Disparo? Desde aquí no le doy, ¿no? Uno, dos, tres. ¿Muere? Ah, no gastes más munición. Joder, que me he gastado una munición, ya lo sé, tíos. Pero es que, ya que estaba ahí encerradito. ¿Dónde está esto? Cuidado, Guille. No corras ahora. Mira, otro. ¡Coño! ¡Es la de la fiesta! Mira cómo entra. ¡Qué buenísimo! Es la hostia. Es una inspectora de Hacienda. A ver, un inspector. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, coño? Como me salte ahora, tío, me cago. Hostia, mira. ¡Hola! ¡Qué guapos! ¡Fiesta zombie! Una, fuera. ¡Dos! ¡Fuera! ¡Qué cague, tíos! 7 balas, señor. Lo sé. Tranquilidad. ¡Hostia, qué cabrones! Entremos. Aquí está. Vamos. Creo que la caja fuerte, Guille, está justo en los baños donde cerraste el gas con una válvula. Vale. Estos zombies no entran por los que estás por fuera, vale. Sí. Ahora me he enterado de que no entran. Raca. Os juro que me cago. Ahora nos darán más munición. Espero. Porque si no estamos jodidos. Ahí está. Este es para la C4. Ya tenemos el detonador. Ok. Y ahora. Joder. ¿Qué? Mira, plantita. Estamos curados, ¿no? A ver. Sí, vale. Plantita, más maderitas. Vamos a cogerlo todo, que luego nos viene bien. Podíamos tapiar las putas puertas. Vale, esta es la que estaba cerrada. ¿Este qué es? Oye, hay que utilizar la granada cegadora. Por cierto, este, ¿no se puede asignar la granada cegadora? La que estoy viendo aquí, a ver. La cegadora, mover, aceptar. No se puede... ¿Cómo se tira la granada cegadora? Joder, ¿qué hostias dan? La Mónica Naranjo es su mejor estilo. Coño. Qué susto. Os juro que no estoy haciendo paripé. Estoy cagado. Digo, que ¿cómo se pone la puta granada cegadora, tíos? A ver, aceptar, no sé qué has obtenido. A ver, vamos a abrir esto. ¿Esto dónde da? A ver, dejadme que vea. Vale. Hacia el depósito de seguridad. Cuidado. Vale. Esta es una de las puertas que estaba cerrada entonces. Qué cague, colega. Qué cague. Vale, esta es una de las puertas que estaba cerrada. Ahí está nuestro gordi ahí durmiendo. Menos mal que no pasan por las puertas. Y esta es la llave. Joder, es acojonante, macho. Otra vez para atrás. La verdad es que aquí abrir una puerta es todo un triunfo, tío. Cuando no puedes seguir, dices, me cago en la leche. Vale, entonces, a ver, pensemos. Sala de registros, depósito de seguridad. Y aquí cartuchos de escopeta, tal. Vale. A ver si esto se puede... No, porque aquí nos faltaban las teclitas, ¿os acordáis? Este con zombie se la puede meter en la boca. Ah, muy bien. Muy bien. Léeme, mezcla la planta con la roja. Vale, pero es que tenemos... Vale, vamos a coger la planta en el otro lado. Hay que encontrar los botoncitos, tíos. Aquí vamos a poner una... Esta está la... Me cago en tu puta madre. ¿Dónde está? ¿Este qué es? ¿La máquina de escribir? Vale. Por aquí. ¡Hostia, que se ha tirado! ¡Qué huevos! Mira. Pero qué huevos. Uno. Esta era la de Anselmo. Anselmo, tu novia. Calla, coño, no me digas esas cosas. Si es verdad. Era la que estaba ahí. Y se ha tirado, colega. Pilla recursos. Ya. Yo eso es lo que estoy. Pillando recursos. Vamos a guardar. Y vamos a ver. Vamos a combinar la planta. Por cierto, hierba roja. Aquí. Vamos a combinarlas. Dos. Entonces, a ver. Esta, no. Esta, combinar con esta. Hierba mixta. Vale,
V más R. ¿Qué es V más R, macho? Esta mezcla de hierba distinta te da toda salud. Muy bien. A ver, y ya puedes quitar todos los objetos con una marca roja para que tengas espacio. Vale, Javier, pilla ricos antes de seguir, Rodrigo, ¿vale? Busco la combinación de eso. No se puede, no se puede, porque nos faltan teclas. Vale, entonces, las llaves rojas están, sí. Ya está todo. Objetos de una marca roja, vale. No hay nada más, no tengo nada más. Y aquí en el baulito, la llave que está afuera, la hierba roja que la mezclaremos. Oye, esto se puede mezclar, a ver. Un momentito que vea, tío, a ver si se puede seguir mezclando con combinar. No, ya no me deja más. Bueno, es que no me la quiero llevar, porque si luego nos hace falta espacio, la vamos a cagar. Llave, munición de más, joya roja, vale. Bueno, entonces, guardo, vale, cracks. Guardo en el cuarto. Tiki, 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 tiki. Venga, que nos dé tiempo a hacer un poquito más. Salimos. Cuidado que hay fiesta zombie, ¿eh? A ver. Joder, que se ha tirado las pollas. Mira. Por aquí. Mírala. ¿Es la misma? No me lo puedo creer. ¡Anselmo! ¡Que es un tío, coño! ¿Sí? No sé. No sé qué decirte, macho. No sé, es tu tipo. ¡Quita la mierda, estoy cagao! Si eres un asistente. Verde más roja, vale. Muy bien, Jay. Ahí estoy. ¿Y esto qué es? Vale, ahí es donde están las... Ya, pero como no tenemos las teclitas... A ver, entonces... Oficina oeste... Vale... Aquí esto ya estaba todo... Pero podemos hacer un trasky a la sala principal... Que era por... Aquí... Nos faltan cositas, ¿eh? Por cierto, ¿ahí se podía entrar? ¿Dónde se entraba ahí, tíos? Por aquí nada. Por aquí tampoco. ¿Salía por fuera? Ah, es la... No, es la recepción. Hostia. ¿Y a la recepción? ¿Hemos entrado en la recepción o no? No me suena, ¿eh? No me suena haber visto la recepción, coleguis. ¿Y cómo se va a la recepción? Hostia, vaya vuelta que hay que dar para ir a la recepción, colega. ¿Merece la pena? Ah, pero se puede ir de la sala principal, hombre. Estoy gilipollas. La verdad es que tiene tantas cosas. Tapea la ventana. Ya. Sí. Hasta, pues según las vea. Vale. La recepción que era esta y aquí no había nada. Creo. A ver. Hasta que te pases un sitio en el que no has registrado y la cagues. Vale, aquí nada. Esto ya está, ya está. Vale. Entonces, a ver. Pensemos. Depósito... Cartuchos de escopeta. Este era... ¿Qué era esto, tíos? Terminal de taquilla. Ah, vale, es la terminal de la taquilla. Vale. Perdóname mi emperamiento. La entrada, puerta cerrada. Baldo objetos, tal. Y aquí está la estatua de Dios. Entonces, salida de emergencia. Que está... Vale, y en el segundo piso... El gato mecánico, que no tenemos nada. Vale, tenemos que ir entonces al segundo piso y subir por la biblioteca a la zona del almacén, que es donde está la bicha. Yo creo que ahí llegamos, ¿eh? A ver, ¿qué hora es? 1:38. Sí. Vamos bien. Voy a resetear cámara, que vamos bien. Tranquilidad. Entonces, salimos. Vamos a guardar aquí también. Así que si nos matan, que salgamos aquí en la sala. Venga, vamos a coger... Aquí. Tiki. Y subimos. Por cierto. Sí. Nada. Cosas mías. Intentaba saber si había algún atajo, pero no. Vamos para arriba. No sé si era. Por cierto, esto. Vale. Perdóname, tíos. Es que tengo que cerciorarme de que está todo. Y era por aquí a la izquierda. Sala de arte. Almacén este. Balcón. Sala principal. Esta zona de aquí no la tenemos fichada, pero claro, porque tenemos que pasar por esta zona. Vale, entonces, dejadme que vea. Sí, por aquí a la izquierda. Salimos a la zona de la biblioteca. Que será por aquí. Ok, ahora subimos. Este que había aquí, gato mecánico. Cerradura con dial. Que no sé si la tenemos, por cierto. A ver, dejadme que vea. Mirando que es gerundio. Esta es la tal, gato mecánico. Vale, sala de espera. Esta estaba.
Vale, subimos. ¿Dónde está la escalerita? Aquí. Por cierto, aquí no hay nada, no. Y el gato mecánico de los huevos. Menos mal que estos no se despiertan, tío. Madre mía. Madre mía. Uf, mis ojitos. Mis ojitos lindos. Cuidado, ¿eh? A ver ahora. ¿Por dónde? Por aquí, a la izquierda. Bueno. Pasamos al C4, tíos. Eso, acción. Eso, acción. A ver. Entonces, tenemos dispositivo electrónico, lo usamos. Ya está. Y ahora, combinar con el detonador. Y lo vamos a poner a siguiente. Ya. ¿Y qué? ¿Y qué? Hay que alejarse. Hay que detonarlo. A ver. A ver. Matilda. Sí, sí. Ni Matilda ni hostias. Vale. Detonador. Usar. Ya está. ¿Salgo? 10 segundos. Me cago en su puta madre. ¡Cuidado, Guille! Hay que verlo, tíos. Desde aquí. Que no nos da. Ahí viene. ¡Va por ustedes! ¡Pum! Coño. ¿Qué ha sido eso? ¿Ha sido un comité de bienvenida? ¡Cuidado, Guille! Joder, Anselmo, eres un puto drama, te lo juro. Mira todo lo que hay aquí, como se despierte toda la fiesta zombie, lo vamos. Capullos. No les pises. ¿Cómo que no les pises? Que les den por culo, macho. Me están dando una nochecita. Esta noche voy a soñar con ellos. Por lo menos que merezca la pena. No digas eso, joder. Vamos a ver el cuaderno del colega. A ver, ¿dónde está el cuaderno? No me jodáis, que tenemos el cuaderno del colega. Ah, no, está aquí, está aquí. A ver, circular, no sé qué. ¿Dónde está el cuaderno del colega? Garabatos, informativo, primero, a ver, cuaderno, cuaderno, aquí. A ver. Careto, arco, serpiente. O lo que sea. Sí, careto, arco, serpiente. Vale. Pues venga. Careto. Joder, no se ve una mierda. Está todo oxidado. ¿Dónde está el careto? ¿Es un careto? No veo una mierda. A ver. No veo nada, tíos. ¿Cómo es el careto? No, no, el careto es claramente careto. Lo siento. Prepara la escopeta detrás de ti. Joder, joder, joder. Joder, joder, joder. Joder. No me digáis eso, coño. Os juro que... Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Se nota, ¿eh? No es broma, ¿eh? Afortunadamente esto tiene un zoom que te cagas. Fíjate, fíjate. Esto de todas formas yo os aconsejo que lo juguéis con la luz encendida, con la luz apagada. La única luz encendida que iba a decir una vela que tengáis por ahí. La próxima lo voy a recomendar. Ya veréis. Bueno, a ver. Mola el miedo, tíos. A ver, esto parece que es el careto. Luego teníamos... ya ni me acuerdo, a ver, dejadme que recuerde. Joder, tengo memoria de pez. Claro, ya una vez que uno hace la tesis doctoral. Vale, arco y serpiente. Ok, arco. No sé, una mierda. Perdóname que se me vea la calvorota, que no tengo. Arco y serpiente. Esta puta serpiente. ¿Es esto? Creo que sí, a ver. No, pues entonces la siguiente. Esto no, esta, ahí. Madre mía. Venga, medalloncito, ya tenemos los tres. Activa la estatua de la diosa. Veréis. Veréis qué divertido salir de aquí. Vale, torre del reloj. Madre mía. ¿Vosotros qué decís? ¿Que se levantan o que no? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Corre! ¡Hostia! ¡Toma, hijo de puta! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Corre, Guille! ¡Corre, corre, coño! ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¿Por ahí? ¡Corre! ¡Sal de aquí! ¡No puedo gritar! ¡Hostia, qué cabrón! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí, Guille! ¡Sal de aquí! ¡Abre! ¡Sal, sal, 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 sal! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Sal, sal! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Sigue!
¿Qué? Hostia. Hostia, que se me han puesto los pelos como escarpias. Mira. Ahí estaba la novia de Anselmo. Paro. Se veía que tiene retraso el chat. Creo que es la primera del libro, no la tercera. Vale, ya. Gracias a todos, Javi. Me cago en su puta madre. Yo no duermo hoy, tíos. ¿Qué hora es? La 1:20. Joder, es que hasta está el croma. Me asusta. Os habéis hecho las cacas, tíos. Confesadlo. Os habéis hecho las cacas. ¿A que sí? Yo, vamos. Están cayendo como grumitos en mis pezoncitos. Voy. A ver, espérate, que ya que estoy con el mapa. A ver, armería. ¿Qué coño? Yo quiero ir a la sala principal, hijos de puta del mal. Vale, todo recto. Madre mía. Aquí el PC. Estamos en el segundo piso todavía. Vale, cerradura con dial. Oye, esa la habíamos abierto, ya que estamos aquí. Y llévete de aquí. Calla, coño. No seas esas agonías. Dame un segundo. Yo la verdad es que tengo unos huevos. A ver, la cerradura con dial estaba abierta. No, ¿cómo era esta, tíos? A ver, aquí en el WhatsApp la gente, saludos desde Uruguay, la madre que os parió, claro, como son 6 horas menos o 7. Oye, ¿cuál era esta cerradura, tíos? Ponedmela otra vez, que para no estar aquí dándole al... Yo os espero, hasta que llegue... Esto es como un túnel en el tiempo. Hasta que os llegue el mensaje y el aviso, yo voy aquí activando. Qué fuerte. Esto mola que te cagas, tío. La verdad es que, vamos, no veo ningún canal, pero debe ser el más cañero de todo el YouTube. No fuera vos, te gilipollas. Bueno, EDM. Este es que no es que... Cap, vale. SZF, joder, bueno, pues pruebo. Vale, primero Cap. Que no tardo nada. Cap. Ya está, Cap. Gracias, Renflu, por el SCFF. Payball en DCM, gracias de todas formas. Ya está. Rey Rodrigo, ¿dónde estás? Tranquilidad, Tony, ya está. Que os llega esto con 20 segundos de retraso, ¿vale? Gracias, Krakens. Cartuchos de escopeta. Menos mal. Vamos a recargar. Ya está, tíos. Recargando. Hostia, solo una bala de pistola. Qué risa. Bueno, yo aquí pisando al huevos este. Aquí no había nada, ¿no? Venga, vámonos. Ya está, y aquí tampoco, ¿no? Vale. Vámonos. Por cierto, cúrate, gilipollas. Tiene aquí esto, usar. Ya está. Joder, claro, por eso, menos mal que aquí me ha dicho el Kraken que mezcle las plantas. Cuidado, puta madre. Es que te daba una hostia. Cuidado. Cuidadito, Yeah. No, ahora no, Anselmo, no me vengas con gilipolleces. Si no iba a decir nada. Ya. A ver, eso está... Es por aquí. A ver. No, por aquí, a ver. ¿Esta es la puerta que estaba cerrada o qué? Sí. Joder, tíos, de verdad. Qué drama. Voy. Tengo un pedo que si no es por el mapa... Derecha, pero es que estaba cerrada, ¿no? Vale. A ver. Hay que rodear. Por detrás, por aquí. Cuidado, señor. Esto también está cerrado, tío. Y se oyen ahí los bicharracos. A ver, entonces, ¿por dónde coño tiramos? No, si es que este pasillo estaba... Está condenado, Guille. Estás gilipollas. ¿Dónde era, tíos? Perdonadme mi emperamiento mental, ¿eh? Oficina este. Por aquí. Aquí. Cuidado. Atajito. Madre mía. Venga, vamos a la estatua. Oye, va a ser un final on time, ¿eh? Oye, el Marvin... Vamos a ver. El Marvin está todavía aquí. A ver. El Marvin está muerto, tíos. El Marvin está muerto. Ya está. A ver. Ah, tengo que coger los medallones de la caja. Voy. El Marvin nos va a dar una alegría, pero de estas que dices... Qué bonito eres, Marvin, hijo de puta del mal. No me guardar, no, coño. Vale. Coger, oye, no nos faltaba, a un medallón estaba puesto, ya está. ¿Haría falta algo más aquí o qué? Joder, vaya cosa que tenía más raro eso. A ver, mira, esto, confiad en mí, la granada cegadora. Puedo conformar una solución fuerte de tener, pero ¿cómo se utilizará la granada cegadora? Voy a guardar, tíos. No sé que haya un fallo con la puta estatua.
Tiempo de juego, Mut. 1 hora 50 minutos. Exacto, señor. Muy bien, muy bien. Hala, activemos. La justicia ciega, como aquí en España. Usamos. Muy bien. A tope. Y 3. Cámara perfecta, ¿no? Hola, sí. Y siguiente. Ahí va. Muy bien. Ahí estamos. Cripta maravillosa. Busca una salida. Salimos, cracks. Ahí está. ¿Y Claire? ¿Qué habrá sido de Claire? A ver qué hace este. Doblaje, en directo. ¿Hola? Un subterráneo. Eso es. Nuestra salida. ¡Teniente Brana! Marvin, hora de irnos. Marvin. Hostia. Tiene que ir ya a un hospital. No, no, yo. Sálvate. Vamos, podemos. ¡Ve! Mire, podemos salir de aquí juntos, solo deje. Ya es muy tarde. Lo intenté, Leon. Pero no he podido. No podemos dejar que se extienda. Se va a pegar un tiro. Confío en ti. Ahora vete. Entiendo. No nos van a enseñar. Será un tiro ahí a ciegas. Escuchad. Mátalo, dice. No te fallaré, Marvin. No te fallaré. ¿Pero qué dices, hombre? Si ese ya es un sándwich zombie. A ver, quien quita encuentre la cura. Resuelve el puzzle la estatua de la diosa. Muy bien. Krakens, a ver si hay algún sitio aquí para guardar, que no lo habrán puesto. A ver, cogemos munición. Perfecto, ahí está para guardar. Esto es pólvora. Muy bien. Esta es la cajita para guardar. Y luego también, ¿esto qué es? Pistola, armazón de polímero. ¿Esto qué es, tío? Amigo. A ver. Tenemos guardado aquí. No. No teníamos aquí una llave de estas. Ah, no, la utilizamos en los baños. Qué putada. Yo voy a coger la llave por si acaso. No pensé que poner una de estas nos haga falta en algún punto. Pero aquí vamos aquí. Con esto no se puede abrir nada. Desde luego llave tampoco. Yo es que probo todo, tíos. Oye, y había puertas ahí que no hemos abierto, ¿eh? O sea, que no hemos completado toda la vaina. Vale. Guardamos entonces. Esta no nos vale. Hierba roja, nada. Munición de mag. Joya roja. Los de madera. Vale. Voy a guardar. Vamos, casi aquí le vamos a dar en el último, ¿eh? Que nos acordemos. Aunque bueno, esto ya va ordenado cronológicamente. Vamos a tirar un poquito más hacia la salida. Y ahora cuando... Lo que pasa es que ya... Vale. Ya está. Ya. Aquí. Que es que si no nos liamos, entonces... Deja la llave azul también. A ver. Porque ya no valdrá para nada, ¿no? Deja la llave azul. Fuera. Guardar aquí. Y... Vamos a coger el cuchillo de combate. Por cierto, este aquí que es... La escopeta, vale. Vamos a coger el cuchillo de combate que me ha salvado de varios ataques, ¿eh? Porque le das a LB y nos ha permitido darle de yuyas a un zombie. Perdonadme que esté aquí delante. Lo he guardado, ¿eh? No estáis perdiendo nada. Ya está. Y ahora me quedo aquí en la puerta del ascensor para que os acordéis. Aquí, ¿eh? A punto de salir. Ya está. Todo guardado. Es usted un kraken, señor. Lo sé. Y muy guapo. Lo sé. Con un tipo especial. ¿Espequé? Especial. Lo sé. Y una gran voz. Lo sé. Y un culito muy duro. Es raro que me digas eso, pero lo sé. ¿Qué más? Con una gran inteligencia. Es cierto. Sigue, Mut, sigue. Estás acertando en todo. Es usted un mutante. Muy empático. Es verdad. Se pone siempre en la situación de los demás. Es cierto.
y se merece un like, señor. Te lo compro. Cabrones. Like. Liking. Sub. Not. Suscripción. Notificación. Estás sin munición. Ya cumplió su función. El Jay que sigue ahí. Krakens. Joder, no os quejaréis, hasta de puta madre, ¿eh? 1.55. Hemos hecho muy bien en... A la 1:27 de la noche. Hemos hecho muy bien en no seguir haciendo el Far Cry. Ya me haré yo esa misión de mierda. Basta, basta, basta. A ellos, a ellos, a ellos. Vamos, cracks. Esa fotito. Sonreír, que se vean esas dientecitas. Joder, la he pasado mal. Lo confieso, ¿eh? Que la he pasado mal. No quiero amores, no quiero amores, sino buenas razones. Bueno, crackers. Entonces, mañana es, ¿qué es mañana? O sea, hoy, miércoles. Vale, hay directo. Toca FIFA y, por cierto, ahora que me voy al inicio, me voy aquí abajo, toca FIFA y... Vamos, coño. O sea, el Overwatch, colega. Antes que yo, me he gastado 600 pavos en juegos que luego ni he tocado. Tócate los huevos. Bueno, Anthem, que veáis que está preparado, ¿eh? Aunque yo creo que abre en beta ahora en febrero y podremos meterle mano, pero mañana tenemos... Ya sé que me vais a decir que el Ace Combat me lo voy a comer con patatas yo solo. No importa si juego yo solo, me lo he comprado para disfrutar. Si hago algún directo y la gente no se apunta, pues bueno, tío. ¿Qué le voy a hacer? Es como el Titanfall, que ya empieza a bajar las visualizaciones, pero bueno, no pasa nada. Entonces mañana hay FIFA y el World Rally Championship está muy bien, salvo el doblaje de mierda. Pues nada, FIFA y FIFA, porque mañana tengo presencial, ¿vale? El jueves me voy de viaje, pero me llevo la bicha. Y si donde en el hotel o donde alquile, porque tengo oratoria y doblaje en Valencia. Lo digo ahora para los que estéis ahí, que sepáis que este fin de semana que viene estoy en Valencia dando curso de oratoria y doblaje a saco. Entonces, me voy a llevar la bicha, en parte el equipo, aunque no todos los focos ni el croma, por supuesto, aunque esto está preparado para llevárselo, ¿eh? Pero bueno, si la cámara, los atriles, en fin, y grabar por lo menos, si no tengo buena fibra, buena wifi, por lo menos dejarlo grabado y colgarlo sobre las 10 de la noche, ¿vale? Os mando saluditos, aunque sea diferido, pero bueno, como estuviéramos ahí de corazón y estas cosas, vosotros me dejáis like y me soltáis estas polladas. Bueno, entonces, no quiero amores, like, vos, gracias Carmen, Tony, buenas noches, Kraken, Jay, el mejor directo, lo sé, Javier, buenas noches, gracias a todos, Ángel, con que me respondas me conformo, no sé si me ha puesto alguien, Ángel, algo, Ángel, corta, Venezuela, deja Carmen, ya, bueno, Krakens, os quiero, chavalotas, chavalotes, nos vemos entonces mañana, os dejo, Mut, un placer, gracias por todo, qué crack eres, Mut, lo sé, señor. Oye, tampoco te pases. Ha sido un placer. ¿Cómo? Ha sido un placer. Adiós, Krakens. Que descanséis. Este mod siempre ha educado. Anselmo, Anselmito. ¿Qué te pasa, Anselmo? Anselmo. Es un cabrón, estoy cagao. Estás cagao. Virtualmente, dices, ¿no? Sí. Despídete por lo menos. Que sea cagao. Adiós a todos. ¿Qué ha sido eso? Anselmo, ¿no te estarás cagando? Sí, ya he terminado. Larga vida y prosperidad. Anselmo, déjalo ya, hombre, ya. ¡Hala! ¡Oh, bestia! ¡Dios, Krakens!